Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5 Polleces. Y te digo más también. Hay que cambiar el equipo, hay que cambiar los trajes. Let's do it. Pero tenemos que hacer GFZ y guardar. No, todavía no, por si acaso. Equipación. Bueno, equipación no, trajecitos. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a jefe. ¿Bañadores? Interrogación. ¿O buscamos otra cosa? ¿O podemos ir de mayordomos para ir de gala? Porque es un sitio serio y es un museo y eso. ¿O bañadores? ¿Chándal? Vamos a ir con el chándal, que además es un poco aburrido, pero bueno, da igual qué es lo peor que veamos con el chándal. El chándal. Claro. Morgana no tiene chándal, pero no pasa nada. El chándal de Yusuke será distinto, ¿no? Va a otro instituto. Pues no. En todo Japón llevan el mismo chándal, todo el mundo, aparentemente. Únete tú. Y se sale, creo que dijimos Ryuji. Así que fuera. Despertamos el corazón de Madarme, cueste lo que cueste. El fantastraje no, se llama muy raro. Y al no tener chándal, Morgana va a ir pues del hada que ahora no me acuerdo cómo se llama. Como siempre. El fantastraje no. Tiene un nombre muy raro. Se lo hubieran llamado otra cosa. He pensado que voy a hacer una cosa. Antes de empezar, puede o puede que no sea polémica la decisión, pero honestamente me da igual. Así que, You certainly seem pues composed. eso. Ay, perdonad. Hemos llegado a cierto nivel. Voy a permitirme utilizar porque no las llegamos a ver nunca. A las personas de DLC, entre comillas, es de la luna. ¿Tenemos algún enlace social de la luna? He pensado que cuando llegue a los niveles 16, 20 y todo eso las puedo sacar, aunque luego lo más posible es que las acabe fusionando. Pero lo ideal sería que tuviera algún enlace social de la luna, así es una cosa que tengo que sacar menos. ¿La luna es Mishima? Un segundo, quería comprobarlo. ¿De verdad? Mierda, ahora ya no sé qué pensar. Confidentes. ¡Me cago en! No me mires con esos ojos. ¿Será posible? Pillé Izanagi, Kizanagi mola ya, pero no tengo nivel 20. Eso ya sí que sería chetos. Ay. Es que quiero probar, quiero ver a las personas chetas porque no me permití usarlas la primera vez. Es que es un poco chetos. Pero bueno. Esta vez que le dé, como luego las acabaré fusionando y van a dar igual. Pero lo he puesto por nivel, no padre. ¡Kaguya! Ven conmigo. Ahora, las habilidades que tenga para heredar las otra gente es muy cheto. Pero para el Persona 5 Royal, literalmente todo el mundo tiene acceso a estos DLCs, así que ya no estoy pagando por los chetos. Así que ven acá para acá. Cuesta gratis, además. Es que además cuesta gratis. Si aún encima no fueran gratis, pero. Madre mía, no sé, hoy tengo la garganta seca. Si por lo menos hubiera que pagar dinero sería un poco más justo, pero es que encima te los dan gratis. Es ridículo, macho. Literalmente DLC para ganar. Así que solamente utilizaré personas que pueda utilizar de verdad. Y eso. Kaguya es técnicamente del Persona 4 Golden. Porque es la persona que podías invocar cuando llegabas al enlace máximo de Marie. Así que técnicamente no es persona de nadie. Pero sí es como si fuera la persona de Marie, entre comillas. Así que eso. Quiero volver. Si te pillas el toro rojo, te has pasado el juego. Es que hay algunas que son muy chetas y poderlas sacar cuando sea. La única limitación que tienes es el SP.
o el PE, o MP, o pollas en vinagre, porque las habilidades te cuesta mucho hacerlas. Pero aún así estás tan cheto que yo qué sé. Y más ahora que tenemos uno colgante que me quita las debilidades, es que es ridículo. Aquí los chetos que puedes llegar a tener, el puñetero cristal de la vanidad está todo lo roto del mundo. Mierda, la he liado parda. Vanidad. No tener debilidades. ¿Qué debilidad tendría con Kaguya? Aunque no sé si la voy a usar realmente. Solamente si al enemigo le afecta la luz, posiblemente. La saco puesta, ¿por qué no? Son chetos. No tiene estadísticas tan buenas técnicamente, pero... Flechas brillantes es una técnica de luz chetísima. Hemos asegurado el camino hasta el tesoro. ¿Es que quieres irte ahora? Sí, ¿por qué no? Vámonos. Aunque me parece raro ir con chándal y no con bañador, pero nada, por un jefe no pasa nada. Vámonos. Bueno, sigo preocupado, pero no nos queda otra. Por cierto, hay que limpiar la ropa algún día. La equipación que tenemos en plan armaduras es cacota. Literalmente, está sucia, no podemos equiparla. Así que deberíamos, para que no nos pase las muertes ridículas a lo mejor de la gente, pero bueno. No puedo ni imaginarme qué es el tesoro de Madarame. Limpiar la ropa gasta tiempo, pero una vez al mes tampoco pasa nada. ¿Deberíamos permitirnos una vez al mes a lo mejor limpiar la ropa una vez? Es igual, lo robaremos de todos modos. Ah, y hoy lo habéis hecho de maravilla. ¿Desde cuándo tú eres la que juzgas que bien lo hemos hecho? Esta es la mejor parte del juego. Cumplir todos los objetivos a la primera. Ah, claro, no, es mentira. Hemos cumplido otros otro día. Me cago en... Por fin hemos asegurado el camino hasta el tesoro. Ahora solo tenemos que enviar el aviso. ¡Chachi! ¿Qué ganas tenía? Bueno, ¿cuándo lo enviamos? ¿Mañana? Te toca decirlo... ¿Mañana? Mañana, es que no hay ni que preguntar a estas alturas. Solo llevamos dos palacios, lo sé, pero acostúmbrate ya. Los palacios se hacen única y exclusivamente el primer día. ¿Estás cansado? ¡Para nada! Oh, vaya. ¿Puedo hacer cosas? ¡Ah, tenemos que enviar el aviso a Madarame! Muy bien, llegó el momento. Ahora solo hay que decidir cuándo lo hacemos. Mañana. ¿No deberíamos hablar con Yusuke antes? A Yusuke que le den. Es para una cosa que puedo decidir. La pienso decidir. Mañana. ¿Por qué? Bueno, Madarame fue su profesor. No nos corresponde decidir algo así. No, que se joda. Ah, sí. Hablaremos con Yusuke. No pasa nada. Si la envías ahora no habrá batido el domingo. Mentira. Creo que puedo decidir... ir a por el batido antes de ir a por el jefe. Posiblemente. Es viernes. Si mañana la enviamos el sábado, quiere decir que el domingo tenemos que hacer el ataque. Oye, ¿cuándo era la lotería? Que le den. Tío, lo tuyo es ser egoísta. ¿Me estás tocando los cojones de verdad? A que la próxima vez me quedo todo el dinero de lo que vendamos. Bueno, ¿qué tal si nos reunimos todos en el escondite? Sí, me parece bien. Me van a obligar a... Vale, avísame cuando quieras que quedemos y se lo diré a Yusuke. Podemos retrasar el envío de un día. El 21 es la lotería, mañana en el juego. Podemos, en lugar de enviarlo mañana, enviarlo pasado mañana. Hoy voy a poder hacer cosas dentro del... Podemos retrasarlo un día, pero ese es mi límite. Lo podemos enviar el domingo cuando ya hayamos tomado los refrescos. De batidos. De cosas raras. Podemos... El café ya no nos hace falta, la mazmorra está completada. Así que nada, podemos limpiar el baño. Hoy yo votaría de no hacer café. Si queremos impresionar a Sojiro, deberíamos limpiar el baño. Estudiar, no me dejan sacar a limpiar la ropa por el puñetero gato, pero hoy sería un día perfecto para limpiar la ropa. Fregar el suelo y eso. Ah, tenemos un DVD que ver. Pero antes, noticias culturales. Esta semana se inauguró en Shibuya una exposición de las obras del artista Ichiryusai Madarame. ¿Qué importa? Ya no vamos a volver a decir su nombre nunca más. Que le den. En ella se pueden contemplar numerosas obras de todas las etapas de su carrera. Cuando pintaba Monte Fujis,
y cuanto pintalla en Monte Fuji desde otro ángulo. Los críticos han alabado la exposición, que refleja la continua evolución de su estilo. Todo el mundo se ha tragado sus mentiras, pero pronto se sabrá la verdad, ¿eh? Bueno, pronto. Ya sabemos cómo funciona un poco la historia, y quien no lo sepa que se vaya enterando ya. Vamos a resolver el evento mañana o pasado mañana, y la gente no se va a enterar hasta que de verdad no termine ese plazo de 16 días, y tampoco podremos empezar el enlace social con Yusuke hasta dentro de esos 16 días, que es la mayor lástima de esto. Debería ser como recompensa a la gente que se pasa al jefe pronto, tener enlace social antes, ojalá, solamente ojalá, pero no. Voy a mirar la planta, de verdad. A ver si quisiera. Limpiar, parece que la gente quiere limpiar el baño, qué cosa más rara. En la vida real deberíais aplicaroslo también y limpiar el baño algún día. Que seguro que está guarrísimo, os habéis dejado seguramente las zurras pas. Así que a limpiar, ¿por qué no? Me subía alguna estadística, además impresiona a Sojiro. Muy bien, es a trabajar para el jefe, seguro que lo agradecerá. Quiero farmear su enlace social, si podemos. ¿Quieres ponerte a limpiar ahora? Puede que tu gentileza mejore un poco. Sí, ¿por qué no? Al turrón. Bueno, se lo agradecería, no mucho, pero algo. Podría haber sacado ya su enlace social o algo, no sé si esto subiría más. Me voy a casa, no rompas nada, ¿entendido? Su enlace, su persona. Nada mal. ¡Ostras, está impoluto! ¡Qué gusto dar estar en un lugar tan limpio! Joder, que esta frase ha cambiado. Pues es que no limpiamos nunca. Todo como los chorros del oro, el jefe estará satisfecho. Pensar en los clientes y limpiar a LeBlanc ha contribuido a aumentar tu gentileza. Esto, yo creo que no estaba en el original o no lo hicimos nunca. Así que como auténticos cerdos. Sigue sin subir, pero los niveles 3 tienen que estar casi a punto. Tenía que haber entrado al váter de verdad para ver cuánto faltaban las estadísticas. En el original no estaba, quiero pensar que somos unos guarros y ya está. Hemos tardado más de lo que me esperaba, vamos a dormir cuando acabemos. Ok, mañana entonces tendremos un lead día de enlaces sociales antes de jefe incómodamente, pero ¿qué le vamos a hacer? Hey. ¡Libros! Bien, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? ¿Terminamos el libro de Arsène y lo devolvimos o no? Leímos el libro de Arsène pero no lo hemos devuelto, deberíamos devolverlo. Podemos leer una revista de moda para mujeres con gustos únicos que no sé si realmente me valdrá para algo. A lo mejor me da pistas de qué cosas regalarle posiblemente a Anne en el enlace social. La historia de Buchico, que siempre mola, que da gentileza. Ordenando el corazón, que me da destreza. No sé por qué empezó desde abajo, pero información sobre Jongen, que no creo que me abra ninguna posibilidad más. Pero a lo mejor sí. Medjed. Libro sobre Medjed, del grupo de hackers secretos del ciberdelito, pero no pone qué estadística me va a subir. Debería ser inteligencia. ¿Puede? Y pensamiento social, que me daba conocimiento. Este era el libro complicado que no me dejaban leer, ¿no? No sé si voy a poderlo leer. Buchico, Buchico. A todo el mundo le gustan los perretes. Y sí, a todo el mundo le gustan los perretes. Gentileza. Y así Buchico siguió esperando. De todas formas, si has llegado ya a la parte en la que siguió esperando, hay poco más que tienes que leer, me parece a mí. Buchico, la historia de este perro siempre me hace llorar. El mejor capítulo de Futurama, o uno de ellos. Siempre que veo pienso en el capítulo de Futurama, es que es muy bueno. Ya no me voy a dar cuenta del tiempo que ya vas leyendo. ¿Has avanzado mucho? Pues me he quedado por el final, creo. Porque después de que siguió esperando es... siguió esperando y luego siguió esperando un poco más. Eso es todo. Creo. Me hace que te quedan unas páginas, puedes seguir leyendo más tarde. Ay, tengo que ir a sacar la lotería y esas cosas. Ya que estamos en la estación, qué bien has empleado el tiempo. ¿Qué es lo que quieren? ¿El perro de Fry? ¿Cuándo lo quieren? ¡El perro de Fry! ¡Bien! ¿Alguna vez estudias en la biblioteca? Yo es que en casa siempre me pongo a gandulear. Espera, espera, espera. Esto es muy interesante lo que estáis diciendo, pero mira quiénes van por ahí. Por lo tanto, ¿quién viene por detrás?
Un segundo. Un segundo. Por ahí viene. Me encanta. Hasta luego. Ya nos veremos. ¿No te parece que el ambiente es un problema? ¿Has oído los rumores sobre el estudiante nuevo? Estoy detrás. Ah, ese, sí. ¿No paran de hablar de él todavía? Hay un profesor pervertido que ha sido detenido. Una persona se ha intentado suicidar y seguimos siendo el tema de conversación más... ¿Recuerdas que el profesor Camusida se disculpó? Lo del nuevo ya es agua pasada, gracias. Menos mal, macho. ¿Os aguanta esto? Estamos en el 21 de mayo, santa madre de Dios. ¿Cuánto tiempo duran los rumores aquí? Mis últimas notas no han sido muy buenas. ¿Cómo no mejor me van a quitar la paga? Por lo menos están dejando de hablar un poco de mí. ¡Anda! Es posible aplicar las matemáticas incluso a un concepto abstracto como la belleza. Por favor, dime que vas a hablar de la proporción áurea y vamos a tener una especie de clase. Porfa. Gracias. La razón áurea empleada en la Mona Lisa y el Partenón es un conocido ejemplo. De hecho, esta clase la tuvimos en el original también. Esta es repetida. Quiero clases nuevas. Pero desde la antigüedad se ha usado otra razón en el arte y la arquitectura de Japón. Seguro que sabéis lo que es la razón plateada. Pues la verdad es que todo el mundo conoce la áurea. Es mejor. El oro siempre ha sido mejor. Así que de la plateada, menos. A ver, puede hacerse un vistazo a esto. La razón áurea es uno... La razón áurea es 1 a la... 1000... A la 1,618. Hay una cosa que no me gusta del todo del español, es utilizar la coma para los decimales cuando luego en una frase luego hay otra coma después y puede resultar confuso. Para eso prefiero el punto, pero bueno, sí. Realmente aquí en España se usa la coma. Técnicamente correcto. Pero ¿y la plateada? ¿Eh? ¿Qué le importa? 1... la razón sería 1 a 1,732. 1 a 1,414 o 1 a 3,303. Yo sí que me acuerdo de cuál era. La razón áurea es 1,6 1,803. Ese 03 lo puedes quitar y no pasa nada. Si no recuerdo mal, efectivamente es 1 a la 4,1,4, 1,414. Es ligeramente menos al máximo. Se ve que está más cerca de un cuadrado que la proporción áurea, ¿verdad? Según una teoría, los asiáticos prefieren esta forma por tener la cara más redonda. Los asiáticos no sé, pero tú definitivamente sí. Esa proporción se usa en obras como las pinturas Ukiyo-e y las pagodas en el templo de Hori de cosas raras. Una que conocéis todos son las hojas de papel de tamaño B4 que tienen la proporción de plata. Las B4... Ah. Ay, verdad, esto me lo dijo la primera vez que jugué y seguramente me sorprendí igual. Pero sí puede ser, me quiere sonar los tamaños... de las hojas son algo así. ¡Vaya, en serio! Puedes padecer esto y todo, ¿no crees? Bueno, para sacar sufis en clases. Solo para eso. Más no. ¡Vaya, debe ser un genio! ¿Sabes? Puedes responder una pregunta semejante. Por favor, súmeme la inteligencia ya. Que supuestamente faltaba poco, un punto nada más. Espero que el refresco me ayude, pero esto no sube ni para Dios. He oído que las mascotas que se consideran adorables tienen caras en esa proporción. En otras palabras, al usarla puedes crear algo adorable. Como una hoja de papel. La hoja de papel más adorable del mundo. Porque sigue esa proporción. Es verdad que las mascotas suelen tener la cara redonda. No hay nada más que verte, es un óvalo. ¿Por qué me miras así? Como un monte Fuji. Seguro que el monte Fuji tiene la proporción esa, y por eso es el mejor monte del mundo.
la auténtica obra de arte definitiva. No recuerdo a estas dos rumoreando, por favor, dejadme escuchar en contra de vuestra voluntad. El equipo de béisbol está metido en, de voleibol está metido en un buen lío. Estaba pensando en ir a Shibuya con mis amigos para despejarme un poco, pero... ¿Tú sabes si hay algún producto u oferta especial de temporada por allí? Pues mira, si vas con tus amigos, pasa por el Big Bang Burger. Por cierto, Big Bang Burger. Hasta que no tenga nivel 3 en todo, no voy a poder eso, ¿eh? No voy a poder volver a hacer el desafío, ¿verdad? Lo hicimos con nivel 2, o sea, con el que tenemos. Como ya parece que hace tanto tiempo, como estamos jugando ahora mismo nada más que 2 días por semana, parece que ha pasado más tiempo. Si vas con tus amigos, pasa por el Big Bang Burger. Su objeto primario se llama Earthburger, bla, bla, bla. Entonces, sí, os he oído esta conversación ya. Un momento, sí. Es verdad, son la publicidad integrada en las clases. Pensaba que no les había oído esta conversación. Y es muy grande, ideal para compartir. El Big Bang Burger está en la calle principal. Abierto a todas las horas del día. Pinta bien, ya te contaré. Es verdad, no, son las chicas que están... que han metido la empresa aquí para tener conversaciones definitivamente naturales. Ya digo, es el siguiente paso al que seguramente vayan a ir los tiros, tal y como está la situación con la publicidad. Loca, sigues haciendo cosas de loca. Está ya en gris, o sea que ya lo he oído, lástima. Deberíamos ir a la biblioteca, que creo, puede o puede que no, está en el piso de arriba, voy a decir. Y a ver quién me habla por el móvil. Pero tengo que devolver el libro. ¿Vas a enviar el aviso? En cualquier otra situación te diría que sí, pero fíjate que no. Tengo que ir a ver la lotería, tengo que ver si hay nuevos libros que sacar y cosas. ¡Anda, si eres tú! Efectivamente, soy yo. Allí hay un estudiante que te está llamando. Lamento mucho lo que he dicho. ¿Que soy yo? La última vez que miré, sí era yo, sí. Me dejé engañar por las apariencias, he fracasado como asistente de biblioteca. Tampoco he sacado tan buenas notas para que te disculpes. Puede que otros estudiantes te lo pongan difícil, pero no les hagas caso. Usa la biblioteca siempre que quieras. Esto es más publicidad, quiere vendernos algo. No cabe duda que no percibo la misma hostilidad que antes. Aquí puedes mejorar tu conocimiento. Tranquilamente, pero ya no podrás aumentar tu coraje. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Qué ocurre? ¿Que a lo mejor sabes qué ha pasado? Yo creo que siempre podías aumentar aquí el coraje. Creo que lo han cambiado, porque ahora que puedes ir al restaurante, el coraje se supone que deberías subirlo allí. ¿Ya no van a hablar de mí? ¡Jo! Ahora me siento como agua pasada. Casi es peor, prefería que no me lo dijeras. ¿Necesitas algo? Devolver. ¿Vas a devolver el gran ladrón? No, sí, ya lo tengo muy visto, es mi persona. Aunque la he sacrificado. De nuevo. Pero bueno, sacar. Todos los libros que puedes sacar de momento. Pues voy a decir... que vayamos de arriba a abajo. Es lo que tiene más sentido. Nuevos aliados tendrán nuevos libros. Porque ahora tenemos el Pícaro Gallardo. Que por supuesto es la historia de Goemon y Ishikawa. ¿Cómo no va a ser la historia de Goemon y Ishikawa? Además la historia de Goemon y Ishikawa me gusta. Aunque se llame realmente Ishikawa o Goemon, porque los nombres son al revés en japonés. Sin embargo, pienso decirlo al revés siempre yo. Sigamos el orden de los aliados. Y ya está. Captain Kidd. Este no, vale, cuídalo. Así que la leyenda pirata me parece interesante. Sí, al tuyo no llegamos todavía, gato. Fastídiate. A ver si podemos ir a un ritmo más o menos bueno para que nuevo aliado, nuevo libro y podamos sacarlo y leerlo en ese momento. Por cierto, hace falta alguien. Qué buen lugar para leer, parece muy tranquilo. ¿Puedo leer aquí? ¿Ah? Podríamos leer si quisiéramos, pero bueno, no tenemos prisa. Lotería, tenemos que verla. Tengo que ver si no hubiera ningún libro nuevo que sacar también en el este. Y los refrescos están comprados, ¿verdad? No se me ha olvidado comprar a mí los refrescos. Estos dos viven aquí, yo creo. No, esto está todo comprado. ¿210 yenes? ¿Le han bajado el precio o lo estoy flipando? ¿No costaban 300 todos?
Vámonos a Shibuya. La doctora quiere quedar y con la doctora sí que podíamos subir el enlace todavía, ¿verdad? O sea, que sí que podíamos subirlo ya. Quiero decir, conseguimos nuestra estadística y esas cosas. Sí, 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 tengo que ver todas las cosas de la lotería. Estamos en ello. Hay gente con la que no he hablado aquí. Los reportajes están alterados a más no poder. ¿De verdad te parece bien? De eso va la edición. Como cámara de esta cadena ya deberías saberlo. Sí, manipular las noticias. Todo el mundo está en el ajo. Es toda una gran conspiración. Los masones son los culpables. Y puede que los hombres lagarto que dominan la tierra entre las sombras. Sí, supongo que tienes razón. Además, os diría perder mi trabajo por cuestionar nada. Eso es... Sé moldeado. Haz caso a todo y no te cuestiones nada. ¿Ves? Ya lo pillas. Todo sea por capturar el corazón de nuestros espectadores. La exhibición de Madara, que seguro que nos conseguirá espectadores, será la siguiente que cubramos. ¿No la habéis cubierto todavía? De verdad, todas las televisiones lo han cubierto. Vale, el caso es que quería hablar con el tío este, que no lo recuerdo. Ah, sí, ya empieza a salir mi alma rockera. Sa-la-la-la-la, tu sonrisa. Sa-la-la, tu durante la siembra. ¿Qué mierda de canción es esa? No, no, mal, no puedo dejar que se note que soy de pueblo. Quiero escribir una canción que os llegue al alma, que el rock os hable a través de mí. Estás interpretando en la calle, pero no tienes canción todavía. ¿Eso no es lo que tienes que practicar en tu casa, tal vez? Gente, bueno, venga, contadme vuestra política. Hombre que protesta. Pensaba que era alguna cosa de política. El arte es asombroso, alimenta los corazones de la gente y purifica a la nación. Eso no es una protesta. Pero también esconde oscuridad. Bueno, puede que sí. Tú, jovencito, ¿qué opinas de las obras de Madarame? No estoy implicado. Son increíbles, huele a chamusquina, no me interesa. Oh, Dios. ¿Cómo, el nombre del político? Esta noche podríamos ir a trabajar al sitio nuevo para desbloquear un nuevo enlace social, por cierto. Llamémoslo confidentes si queréis, pero es enlaces sociales. Lo entiendo mejor así. Huele a chamusquina. Dejemos más rastro de pistas. Sí, el poder del dios sol te ha enseñado la verdad. ¿Qué coño tiene que ver el dios sol con...? Madame no es más que un cerdo. Es una pocilga de dinero. El dios sol lo condenará. A lo mejor podemos dejarle que el dios sol ese se encargue. Parece útil. El resultado es el día 25, ergo no puedo. Pero vamos a hacer un rasca y gana. Son 200 yenes. ¿Cuándo he conseguido más dinero que el que tenía? No he farmeado tanto, pensaba en la mazmorra. Y no he vendido todo lo que cogí. Enseguida damos los resultados del rasca y gana. Aquí no hay más que rascar. Hay tres círculos. Voy a seguir el orden normal y ya está. Nada, porque al fin y al cabo da igual. Nada. No hemos dado ni una. Magnífico. Siento que estamos tirando nuestro dinero, pero es lo que toca. Voy a mirar si hubiera algo que sacar. Oye, y... ¿Devolvimos el DVD y sacamos otro? Es que, Dios, no me acuerdo de nada. No tenemos nada nuevo por aquí. Había la revista de moda esa, no sé para qué demonios servirá. Deberíamos leerla algún día. No lo hemos terminado, entonces nada. Vale, gracias, gato. Perdón, te quería asegurarme. ¿Qué película hay? Oye, está terminando mayo. Y no hemos visto la película de mayo. Eso es otra cosa que puede o puede que no pudiéramos y tal vez debiéramos hacer. El repostero oscuro. El héroe con capa. Que hace pasteles, posiblemente. Parece que ningún enlace social va a querer venir a verla con nosotros. Y sabiendo que está todavía Madarame zurriendo por ahí, no sé si van a querer este mes, ¿sabéis? A lo mejor hasta el mes que viene no empieza lo de que los enlaces sociales, aunque es un poco spoiler, decir ¡uy, me apetece ir al cine, ven conmigo! Y subes tanto el enlace social como... Te llevan las estadísticas de la película. Deberíamos ver esa peli en algún momento también. Se puede venir de noche, que yo sepa.
Pero tendríamos que trabajar también. Hay muchas opciones. Esto no es una opción, esto es obligatorio. Foto, macho, con el tío este tan grande no puedo. Este os lo habéis buscado nuevo. Este antes no estaba, no se me ve. Y con el moño, quita el moño, que no se me ve la cara. Cago en... Ya está. ¿Doctora? ¿O qué hacemos esta mañana? Ahora sí. Hombre, podemos ir al cine por la mañana y por la noche. ¿Qué era lo que queríamos hacer por la noche exactamente? A trabajar. Que también se puede ir al cine por el día, lo que prefiráis. ¿Qué estadística me subía? ¡Coño, el batido! Tengo que dar un discurso aquí esta noche, sí, ya, sí, sí, yo lo escucharía, pero no podemos. El trabajo es por las noches. ¿Por qué no enviar la tarjeta por el batido? Un momento, el batido es mañana. Porque así... Joder, estoy gilipollas perdido. Pero hay rumores. La exhibición de Madarame fue sublime, porque sospechaba que ibais a hablar de esto. Estoy muy orgullosa de ser japonesa, jo, 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 jo. Los Montes Fujis, de verdad, que no se puede competir. ¿Entonces eras tú la que vi en las noticias? Ay, de veras, no tenía ni idea, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. El psicólogo. ¿Hoy podemos ver al psicólogo? Creo que no, porque si no, aquí me debería aparecer una carta de enlace social. Así que el psicólogo me parece que... El loquero me parece que no podemos verlo. Aunque yo creo que va a estar loco, va a ser él al final. Es nuevo, no puede ser buena persona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Corremos como desquiciados por el metro. Entonces, drogas. Me podrían apetecer unas cuantas drogas. Vamos a por las drogas. ¡Tú! ¡Drogas! Cuanto más cara hace, más rara se pone la gente, como el profesor pervertido ese. Ah, sí, Madarame. O sea, no. Sí, sí, sé quién me dices. Ya sabes, el que yo hice y eso y es importante y definitivamente me acuerdo de su nombre. ¿No se le ha ocurrido a nadie estudiar la correlación entre las temperaturas y los tipos raros? Japón. Creo que la temperatura es un factor que no importa en eso. ¿A qué has venido? ¡A tomar drogas! Ensayo clínico, pero drogas. He estado mejorando el medicamento del otro día, anda, ven a la parte de atrás. Se fortalecerá, eso es bueno. Más drogas es más mejor, siempre, de toda la vida. Y si mezclas, mejor todavía. Él definitivamente no tiene ninguna consecuencia negativa. Mezclar las drogas distintas. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato con Takemi? Sí, ¿por qué no? Entonces voy a prepararlo todo. Ven a la consulta. La persona de la doctora. Caca. Mierda. Como no pensaba que hoy íbamos a hacer enlace social porque íbamos a haber hecho el... No he preparado persona de esta. Tenía que haber sacado... Y encima he tenido, hasta hace poco... O sea, llegamos a fusionar ayer al matador, que es persona de la muerte. Tenía que haberlo sacado. A todo el mundo le gusta un buen torero. Esqueleto, por algún motivo. Y los toros también es una cosa que nunca tiene ninguna polémica, nada en absoluto. Y definitivamente es una práctica que definitivamente me gusta. Aquí tienes, los efectos deberían ser instantáneos esta vez. ¿No hablas esta vez? Quiero mis enlaces sociales con voces. Culpa de Mishima, ¿lo veis? Sí, tenía que haber sacado al matador en lugar de a la persona de Mishima. No puedo creer que Kaguya sea de Mishima, técnicamente. No se la merece. Vamos a ver, los ojos están enfocados. Mira aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Todavía nada? ¿Todavía qué? Siento que me quema toda la boca y me pica la nariz. Oh, ahí está, el efecto inhibidor tal y como lo imaginaba. Tu peso fue el motivo principal por el que tardó más de la cuenta en hacer efecto. Sí, es lo que esperaba un adolescente. Estamos logrando grandes avances en la práctica hacia el maestro, ¿eh? Sigo pensando que estas prácticas en humanos directamente no es un poco arriesgado de más. Vale, espera, cuando recopile todos los datos podemos seguir. Argumento. La trama. Clínica Takemi de Medicina Interna, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo que una emergencia, ¿eh? Pero no somos un hospital.
Además, la médica jefa es Tae Takemi. ¿Eh? Madre mía, qué poca educación, anda, que colgarme así. ¿Qué ha sido eso? ¿Era una emergencia? ¿Era una emergencia? Oh. No te preocupes por eso. Creo que hubiéramos dicho lo que hubiéramos dicho, hubiera dado igual, pero bueno. Un conductor de ambulancia buscaba un centro para un traslado. Todos los hospitales están llenos. Pero llamaron a un médico general por error. Habrá sido un empleado nuevo. Al menos sabía mi nombre. Estoy en la lista negra de gran parte de la comunidad médica. Me llaman la peste por culpa de una grave negligencia que cometí. A lo mejor es que no te duchas todo lo que deberías, ¿no lo has pensado? ¿Una negligencia? ¿A qué te refieres? ¿Y por eso la gente no se te acercaba? A lo mejor te huele el aliento. Unos chicles de estos de menta podrían solucionarlo. A lo mejor es menos de lo que te piensas. ¿A qué te refieres? Ocurrió en mi antiguo empleo. Trabajaba en el hospital universitario de la ciudad. Nunca me llegaron a acusar de nada, pero me siguen considerando una paria en el sector. ¿Te da miedo? Ya sabes, participar en ensayos clínicos con alguien así, o sea, un poco fuera de lo normal está. No me importa. Es verdad, necesito el medicamento. Tío, eso no es una cosa buena que decir tampoco. Si me da igual siempre que tenga drogas, drogas. Si ya no me importa, si ya méteme en vena. Aunque son drogas para ingerir, es un poco más aburrido que picarse la vena, pero... No me importa... farmear puntos gratis. Eres un chico raro, no cabe duda, solo un punto. Esperaba más, no te voy a mentir. Claro, que no tengo su persona. No pasa nada, el ostracismo me ha permitido concentrarme en mis propios planes e investigaciones. En fin, estoy deseando trabajar contigo. Te daría un poco más de medicamento, mi pequeño conejillo de indias. ¿No puede ser una buena combinación la soledad? ¿Sentir el odio de todo el resto de las personas hacia ti? Y tener el poder de hacer medicamentos extraños. Estás a un paso de convertirte en un villano de estos de James Bond o algo. Un villano de cómic. En el que algún accidente de laboratorio te dé superpoderes y sea algo raro. Siento que mi vínculo con Takemi se está fortaleciendo aún más. ¿Más objetos de curación? En la clínica. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pero nivel 3 ya. Clínica de Medicina Interna de la doctora Takemi, dígame. ¿Qué? ¿Un pedido de pollo teriyaki? Oye, pídeme uno a mí, me apetece un montón. Suficiente por hoy, ya puedes irte a casa. Vuelve pronto si sigues vivo. ¿Puedes darme el teléfono de quien te ha llamado? Yo quiero... O sea, no, pero te han llamado para pedirlo. Bueno, no importa. Colaborar un ensayo clínico tan turbio me ha dado coraje. Y coraje también un punto nada más. Que raca nos está todo el mundo hoy. Por olvidarse traer a las personas de la gente, de verdad. Aunque esto siempre me subía un punto, pero bueno. Bueno, cuídate. Dame más puntos ahora, porfa. Tenemos que hablar, mi conejillo de indias. ¿Te apetece a ti también pollo teriyaki? A que sí, lo imaginaba. No has contado nada sobre mi fármaco, ¿a que no? No lo sé. Porque se supone que no he hablado con mis compañeros, a los cuales supuestamente confío mucho en ellos, de la habitación terciopelo, y parece algo importante. Pero puede que sí. Así que no lo sé. Si hemos hablado de esto o no, el protagonista no es mucho de reflejar lo que le ha contado a sus compañeros o no. ¡Claro que no! Creo que no. ¿Y tú? O sea, también puede ser efecto de las drogas que no nos acordemos de nada. O sea, sabemos que lo es, pero...
Pero supuestamente estamos contando toda esta historia. Claro que no, por lo que tú sabes. Un punto otra vez. Yo no te digo nada. Parte del acuerdo consiste en que no puedes comentar con nadie lo que pase aquí. Cree lo que dices por ahora. Últimamente hay un montón de pacientes que me piden medicamentos. ¿De dónde se sacaron esas cosas? Mira que me fastidia. Pero bueno, eso es todo lo que quería preguntarte. Hasta pronto. A lo mejor hubiera sido mejor decir creo que no por las drogas y eso, pero quién sabe. A lo mejor se lo tomaba con humor. No te olvides de preguntarle al vendedor de la tienda de Airsoft por la bolsa de papel. ¿No hice eso ya? Me ha dejado usar el arma. La he estado usando. De vez en cuando solo, pero la he estado usando. ¿Ah? O sea, lo de la bolsa de papel se refiere a... Empieza su enlace social, pero soy un cobarde, un sucio cobarde. Así que no puedo, realmente. Ok, esta noche tenemos opciones. Esta vez sí, antes de verdad de hacer madarame. Sojiro, no sé si quiere subir o no. Todavía no, es... difícil de contentar. Vamos a ver las noticias, vamos a ver la planta. Y luego tenemos la opción de limpiar la ropa, trabajar, etc. Ya estamos a mediados de mayo. Casi finales. Las hojas de los árboles empiezan a brotar. La gente pasea por la ciudad disfrutando de la brisa de principios de verano. ¿Cómo se nota que no es 2020 de verdad en este juego? En la ciudad es posible escaparse y disfrutar de la naturaleza del parque Inokashira, el último sitio al que fuimos con Anna. Oye, ese parque parece muy bonito, podría ser una idea... una buena idea tomarse... joder. Un descanso, ir allí a relajarse. Tengo algo como la garganta, tengo como... ay, perdón. Y me cuesta a veces hablar. Podríamos ir a trabajar al sitio este nocturno para empezar también el enlace con el político, que ya me lo dieron a entender muy descaradamente el otro día. Voy a ver la planta y decidimos. Planta, por Dios. Ahora es cuando tengo un super fertilizante. ¿Por qué demonios tengo 6 energías de jardín? En alguna me la debieron vender en la teletienda, que es mañana también. Super fertilizantes, de lujo. Esto sí que me lo dieron en el... lo de la tele. ¿Vas a usar ese? Pues sí que te preocupas por la planta. Y tanto, mira qué tres puntacos. Mira qué chetos de farmeo. Aún no sube, pero bueno. Con esto debería bastar por ahora. ¿Qué hacemos? ¿Trabajar? ¿Ropa? ¿Limpiar la ropa? ¿Trabajar para el político? Ropa... Hay mucho ropa. Ahora. Trabajar nos da ventajas para el futuro, la ropa nos da ventajas para el combate contra el jefe, posiblemente. Hagamos la ropa. Una vez al año no hace daño. No te vayas a acercar a sitios que puedan ser peligrosos, ¿no? A las máquinas de limpiar la ropa tampoco es tan peligroso, siempre que no meta la mano. Puedo meter al gato a ver qué dé vueltas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya puedo usar el viaje rápido para ir a la lavandería. Es un viaje rápido, está delante de mí. ¿No tenías armadura sucia? Tengo muchas armaduras sucias. ¿Por qué no las lavas ahora? Usar la lavandería hará que pase el tiempo, pero podrás lavar la armadura ennegrecida por 400 yenes. Creo que eran 4 piezas de ropa cada vez. Al hacerlo, aunque si fuéramos listos, siendo la única persona que hay aquí, pagaríamos más y limpiaríamos todo. Hay muchas máquinas, pero bueno. La armadura limpia te otorgará capacidades. Puedes lavar hasta 4 objetos a la vez y recibirás objetos al azar. Antes no me daban objetos al azar. ¿Se han dejado algo en los bolsillos metido? Usa la lavandería cuando tengas armadura sucia. Podríamos limpiar una de cada y ya está, pero creo que tengo... El problema es que hay alguna armadura que es de la primera mazmorra y alguna armadura que es de la segunda mazmorra, pero no recuerdo cuál es cuál. Yoshihiro ennegrecido debe ser el de la segunda mazmorra, posiblemente. El equipamiento para gatos es para el gato, eso no tenemos duda. No sé de dónde lo hemos sacado, pero bueno. Pone armadura de anciano y es una armadura para gatos. Podemos limpiar también una de cada y a ver qué sale. Y así sabemos... Diseño feudal.
Ok, diseño feudal es de la primera mazmorra, seguro. Esto es... está cubierto de manchas de pintura, es de la segunda mazmorra, entendido. Una para el gato. Añadir algo más, por Dios. Y luego de esto. Igualmente, los Yoshihiro pueden ser distintas cosas que yo sepa. De todas formas, la primera pone estilo feudal, pero más que estilo feudal sería estilo medieval, ¿no? Porque era un castillo. Feudal podría ser feudal japonés también y dar lugar a confusión, ya que Madarame va de estilo feudal. Cabe una cosa más. Pues más, tú mete todo lo que podamos. Voy a limpiar las últimas armaduras que sean mejores. Lo otro no tiene mucho sentido limpiarlo. En algún momento podríamos hacerlo, pero ve. Está temblando muchísimo. Tenemos otras 3 lavadoras disponibles. ¿Por qué no las usamos también? No somos muy listos. Aunque somos... ¿qué era? ¿Culto? ¿El segundo nivel? Deberíamos dar para más que eso. ¿Cuál es el jabón de los baños públicos de al lado? Parece que ya está. Oh, está mucho más limpio de lo que esperaba. Bufanda mítica, traje espectral viejo y traje de Shikigami. La bufanda es para el gato, vale. Por fin, vámonos a casa. Había ropa mixta, ¿verdad? Porque a Anne le tendremos que poner algo también. Y no sé si era todo masculino. Porque hay ropa que diferencia a quién la puede usar. ¡Mierda, quiero irme a casa! ¡No quiero ir al Insti, qué palo! Mañana es domingo, no hay que ir. ¿Por qué estoy siempre tan cansado? ¡No quiero ir a trabajar! ¿No hay vacaciones pronto? Mañana es domingo, igualmente. Por cierto, he hecho una teletienda. ¿Quieres poner la tele enseguida? Guarida actualizada, no sé de qué, pero vale. ¿Cuál es el nivel medio de la gente? Mucha gente ha tenido que hacer el jefe ya. Y hace mucho que no miro lo del online. 17. Estoy en el nivel medio técnicamente, pero siempre mucha gente se espera demasiado para hacer los palacios, yo no lo comprendo. Y hoy me espera un día de más y ya me siento sucio. ¡Hola a todos! Ha llegado la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. O no sé qué he leído, pero vamos a ello. Lote de aumento de músculo. Un estimulante perfecto para antes de ir al trabajo. ¿De ir al trabajo? ¿No sería de antes de ir al gimnasio o algo de eso? Fortalecedor P, núcleo duro P, no me interesa. Velocidad precisa P, todo en uno, 2 de cada. ¿Qué importa? Es la teletienda de mentira. Y eso no es todo, todavía tenemos mucho que enseñarle. Algo que me dé. Kit para exteriores, domine el fuego, el hielo y la electricidad y sea un maestro de la acampada. ¿Te hace falta dominar la electricidad? El hielo para conservar alimentos lo entiendo. El fuego para cocinarlos lo entiendo, pero la electricidad... 3 sopletes, 3 hielo seco. El hielo seco con los alimentos no se mezcla muy bien. Y 3 bobinas magnéticas, todo en uno, imposible mejorar la oferta. Eso me interesa más. Eso son utilizar elementos cuando puede que no tengas elementos en esas personas. Así que voy a coger esa. Son unos artículos tan buenos que no sé cuál escoger, yo sí. Es un producto limitado, estará disponible solo hoy, nada más que hoy. Puede ser tuyo con un módico precio increíblemente módico. Me lo quitan de las manos. Oh, no vamos a esto con tantas llamadas. Solo quedan unos pocos en su oportunidad de comprar, comprar, comprar. Oh, Dios mío, es definitivamente todo esto legal. Claro que sí, gato. Créete lo que tú quieras comprar. Definitivamente el de acampada es mil veces más útil poder utilizar elementos cuando a lo mejor tus personas no tienen esos elementos. Oh, acabamos de recibir una llamada de otro compadre, sobre todo viniendo jefe. Oh, que no, definitivamente no nos van a descubrir en la mazmorra, pero vamos. Las cosas claras. Acabo de recibir además otro comprador. Muchísimas gracias. Estafadores a mano armada. Vaya, se han acotado los dos. El último cliente ha tenido muchísima suerte. Trataremos de enviar su pedido antes. Bla, 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 bla. Que os den. No confío en ellos. Ok. Vámonos a tomar un batido. Y a enviar la cosa de enviar. Pero sobre todo el batido. Y luego, aún así, por la mañana, no sé si nos dejarán hacer algo más. Imagino que en cuanto vayamos al escondite, se acabó tomar decisiones.
Podemos hacer otro rasca y gana. O rasca y pierde, que va a ser más lo que nos dedicamos a hacer, pero vamos. Ya nos tocó la lotería, no me lo puedo yo todavía de creer. Rasca, rasca cosas de rascar, rasca nada. Seguir rascando, seguir consiguiendo nada. Nada, maravilloso. Me encanta venir a rascar. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, joder, el batido. Quita. Ya quedaremos contigo en algún momento, eso espero. Lugar equivocado. Ahora sé dónde estoy. El trabajo tercero lo cogimos también, ¿verdad? Sí, el Oreno Beco está cogido, aunque no hayamos ido nunca. ¿Te apetece un zumo de fruta recién exprimido? Me apetecería. De hecho, me encantaría. Sin embargo, me vas a vender una cosa rara que no sabemos lo que es. Como hoy es domingo, tenemos una Eso. Termal. Hecho con agua de manantial, la gentileza fluye dentro de ti. O sea, que me vas a dar un batido de agua. Ok. Gentileza, hoy estamos subiendo mucha gentileza. Venga, de un trago, es agua. Cara, de un trago, así se hace esta vez, no parecía tan... Buen trabajo, aunque si es agua de manantial, después de que se meta uno... Pues a lo mejor sí, estamos bebiendo sudor de la gente. Aún así, no conseguimos subir. Vayamos a otra parte ahora que estás en plena forma. Muy bien, está comprada la cosa de comprar, está tomado el batido, vámonos a... ¿El escondite? Bueno, escondite. Es... demasiado... La palabra escondite tiene unas connotaciones que no sé yo si entienden. Porque escondite, escondite no es. Estamos en público. Ya podemos ir a por él, ¿no? Oh, diálogo. You sure you're okay with that? I thought it over carefully. And I cannot think of a future in which he does not pay his dues. He has preyed not only on the art world, but on countless talents. So, I humbly request your help. El cambio de opinión de este es muy grande, pero tengo también el cambio de opinión con respecto a Anne también. Vale, no te alteres demasiado. El mejor escondite es uno que esté a simple vista. Depende de pa' qué. Porque a veces tal vez sí que quisiéramos escondernos de verdad. No te alteres, es que habéis... No, hay empate. Rápido, aunque va a dar lo mismo seguramente, pero bueno. No sea tarde, démosle a... No te alteres. I apologize for making you do this. Not at all. We just didn't want to impose if you weren't feeling up to it, Yusuke. But if you're already determined to do it, then there's nothing more for us to say. If I recall, our next step is sending a calling card, correct? What a suave maneuver. It's not about acting cool. The calling card is a way to trigger a change in his cognition. Pero un poco también. Cognition. That reminds me, you went through some trouble regarding that before. Ah, you must be talking about when we forced open that security gate in the courtyard. The palace is a cognitive world, so changing its ruler's cognition changes the topography, I think. Very nicely put, Lady Anne. You're absolutely correct. This will be a vital tactic from here forward. Actually, may I ask a truly basic question? You continue to mention cognition quite readily, but why does this world formed from materialized cognitions even exist to begin with? Don't tell me. Has it always existed while we go about our daily lives? Vamos a decir que sí. I'm not sure. Y ya At the está. Very least, I know it existed before the Kamoshida incident. But that's all. I see. Crap, you totally caught me off guard with that.
It's kind of weird thinking there might be whole worlds we just don't know a damn thing about. Did the thought ever cross your mind? Puede que no vivamos en Matrix. Así que, claro que sí. O claro que no. Aparte, Australia sigue sin existir. Así que para empezar ya íbamos engañados. No lo sabíamos. Son los masones, te digo. Todo es mentira, conspiraciones. No te preocupes tan ansioso. You don't even know everything about the city you live in, after all. All that's important is that we know how to make use of that world and how to traverse it. Magnífico. Supongo que podemos hablar de algo, pero vamos a enviar el aviso. A ver qué dicen. We cannot overlook this. Madarame, yo mismo pondré fin a esta traición. Ya tenemos tiempo, pero no durmamos en los laureles. Enviar el aviso es nuestra tarea pendiente. Lo mejor será proceder con cautela en estos momentos. Tampoco dicen nada realmente importante. ¡Vamos para allá! Y tocará batalla y tocará música. Ah, bueno. He has often received slanderous letters till now as well. He'll know best whether the crime written on it is for real or not. Wait, are you going to write it again, Ryuji? That last one was questionable at best. You should do it then, Yusuke. Oh, make it really artistic and stuff. No, it'll end with him figuring it out. He knows my drawing and writing styles all too well. Oh, then I'll think it up and you make it cooler. Designing a calling card. Interesting. It shall become proof that the Phantom Thieves do exist. Seguimos sin llamarnos así. Great. All that's left is to make the treasure ours. You guys better come fully prepared. Y siguen sin utilizar nuestro nombre. Pero bueno, cuando nos detengan a nosotros y no a Mishima, ya sabéis de quién es la culpa, del gato. He intentado cambiar el icono del chat. ¡Ey! Que he intentado. ¿No es igual que antes? Puede que solo sea para el grupo y no se vea por aquí. Pues nada, echarle un vistazo después. El logo del otro fantasma que le dije a Yusuke que dibujara. El aviso ha sido un éxito gracias a él. Bueno. Este es el primer trabajo de los ladrones fantasma, no podemos cagarla, ¿entendido? ¿Por qué seguir diciendo que es el primer trabajo? ¿Lo de Kamoshida qué fue? Espera. Sí, Kamoshida fue el primero y Madarame el segundo. Nombres extraños que yo no comprender. No subestimo nada, te lo aseguro. Y deja que Yusuke descanse como se merece, ¿vale? ¿Cómo que de qué estás hablando? ¡Sí! Venga, nos vemos mañana. ¿Por qué tiene que dejar que descanse Yusuke? Muy bien, buenas noches. El anterior no erais todavía un equipo. Lo único que ha cambiado de que fuéramos un equipo o no es que tenemos un nombre oficial que nadie jamás usa, así que en mi opinión no ha cambiado nada. Literalmente no ha cambiado nada. No usamos el nombre ni siquiera en las tarjetas, me parece. Es absurdo. A lo mejor sí. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Puedo hacer cosas, gato? Bueno, la teletienda sigue estando. Sí. Me dan opciones, vale. Que hayamos enviado la tarjeta no quiere decir que podamos no hacer nada, pero... No podemos salir. Así que estamos encerrados. Estamos encerrados. Podemos... Voy a ver cuánto dice que le faltan las estadísticas, pero es mentira porque lo de los estudios lleva diciéndolo un montón. Podemos hacer ganzúas, DVD, leer, estudiar, cafés, limpiar el baño. Prefiero limpiar el baño. Pues cafés tenemos ya. No hemos gastado casi ninguno. La planta está recién regada o dando alimento o lo que sea. Tengo que giñar. Así que gato, fuera. No te vengas conmigo, va a ser peor para ti. Falta poco para el conocimiento, falta poco para el encanto, falta poco para todo. Pero es mentira, porque siempre tarda.
DVD o leer o limpiar o cagar otra vez, yo qué sé, lo que prefiráis. DVD, leer, DVD, 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 estudiar, DVD, DVD. Veamos el DVD. Eso no es. Maestro, que sí, todavía no habrá segundas oportunidades. A estas alturas ya no hay nada que puedas hacer para prepararte, así que esfuérzate al máximo. Hombre, podría hacer ganzúas, pero no va a haber ganzúas que hacer al final del jefe. Es verdad, ¿se ha tirado algo? Pues sí, lo teníamos ahí, Ghost, un montón de tiempo sin ver. A ver qué dicen. Your wife. You were very close to her. You are very close to her. Even now. This can't be. She's... What are you saying? No me he enterado de nada. Tengo que subir el volumen para mí mismo. Como está eso tan flojito... Es una extraña historia, solo una mujer que puede hablar con los espíritus de los difuntos. ¿Crees que esa mujer se uniría a los ladrones fantasmas? Nos vendría de perlas, ¿eh? No tiene lazo, no nos interesa. Mira una mujer, encima es leal a los espíritus de los muertos. Puede que hayas aprendido algo de gentileza después de ver este drama. Ah, dos puntos, no está mal. Y no sube. Hemos dedicado todo el fin de semana este a subir gentileza nada más y no hay huevos, ¿eh? La planta, la bebida y el DVD, todo gentileza. Y nada. Se está haciendo tarde, acostémonos pronto. Hemos subido 5 o 6 puntos, fácil. 3, 2, 1. Anda. No me acordaba que ponen la tarjeta. En el día de la tarjeta. Madarame, el maestro del mundo del arte. No hay mucha gente con tan buen ojo en Japón. Me pregunto si te da sinestesia. Ah, esta clase es repetida también, pero es clase. En cuanto a la sinestesia, es uno de los múltiples términos que tiene raíces griegas. ¿No lo sabéis? Con esta condición los sentidos se mezclan viendo la música como un color, por ejemplo. Hay variedades de todo tipo, aunque algunas combinaciones son más comunes que otras. Llamamos sinestésicas a las personas que experimentan este fenómeno. Ok. Puede ser, estás mirando a las musarañas, puedes asegurarlo. Pues te ha tocado, las raíces de este término son sin y aistesis. ¿Qué significan? Significan que estaba mirando a las musarañas, de verdad. La traducción de sinestesia. Creo que escuché hablar al profesor sobre eso antes, pero lo he olvidado. Vale, pensemos un poco, será más fácil y compartimos ideas. La gente debería estar oyendo maullar ahora mismo debajo de mi mesa mientras estamos pensando media hora. Bien, así que sinestesia. Creo que había un dicho que era... Creo que había dicho que era una combinación de las palabras sin y estesia. Efectivamente. Si pensamos en lo que estas palabras tienen en común, a lo mejor sin significa lo opuesto, fabuloso o juntos. El gato no me va a dejar fallar. El gato no me va a dejar fallar, pero... Si queréis decir cosas... Lo opuesto, no lo es. No, no creo que sea eso. Creo que tiene que ver con lo mismo. Por Dios, me los chiva directamente, tío. Puntos. La otra palabra es estesia. Esta es difícil, pero creo... Artista, sentidos o vista. ¿Sentidos? Posiblemente. Sí, eso es. Sí, significa junto. Y estesia significa sentido. Vamos a resolverlo y ya está. Si es que el gato no me deja fallar. A lo mejor si tardo mucho tiempo, fallamos técnicamente. Es decir, que sinestesia en japonés significa los cinco sentidos, la unión de los sentidos o el sentido especial. El tercer ojo del culo que tenemos para ver cosas en los palacios y robar. La unión. Sí, eso es. Uf, tenemos que escuchar con más detenimiento a partir de ahora. He usado tanto el cerebro que me ha entrado hambre. Necesito comer algo dulce. Tú te callas, gato, que tenemos jefe. Bien. Has estudiado. Lamentablemente la sinestesia es algo con lo que naces. No se puede aprender. Algunos genios a lo largo de la historia tuvieron sinestesia. El compositor Franz Liszt, que seguramente no se pronuncia así, instruyó a su orquesta para que tocara el color púrpura. Del poeta Arthur Rimbaud, también se decía que veía distintos colores en las letras. ¡Qué listo es! No me lo esperaba, puede que no sea tan malo. ¡Hoy estás en racha! No podía fallar que supiera, pero sube, 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 no. Ver colores en sonidos y letras, notar formas en sabores y números,
Los genios ven el mundo distinto a la gente corriente. ¿Lo habéis entendido? Básicamente, hagáis lo que hagáis, nunca podréis ser nada en la vida. Vais a fracasar. Sois lo peor por no haber nacido de cierta manera. ¿Esta clase de qué es? Así que sinestesia, fascinante. Aunque la razón por la que Madara me ve el mundo distinto sea sus deseos distorsionados. Inglés. Ah, ¿puede? ¿Puede? Pardon me, sir. There's a matter we need to notify you about. Historia. Please excuse me for a moment. What is it? We found this outside. A letter. It's a Sir Ichiryusai Madarame, a great sinner of vanity whose talent has been exhausted. You are an artist who uses his authority to shamelessly steal the ideas of his pupils. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. We will take your distorted desires without fail from the Phantom Thieves. Buemisima. Who's doing is this? We don't know. The same letter has been posted everywhere. Aunque al hablar dice de los ladrones fantasma, pero bueno, fue Mishima. Aún así, han utilizado un lenguaje más vulgar en la traducción que la que realmente ponía en la carta. Como más para dar a entender que es Ryuya el que ha escrito la carta, pero no tiene tan... Ok, no importa. What about the security cameras? There were no signs of the culprit. All we saw was a cat in the recordings. Remove these at once. Of course. What now? It's about this affecting the exhibit. We believe it's just a prank, but what of the mass media? Are you insinuating that this slander is true? Of course not. Ahí va otro Monte Fuji. No había visto el primero. Those damn brats doing, isn't it? Well, it means nothing. They'll only be able to do as they please until this exhibit is over. ¿Qué teníamos 40% para empezar? No la caje tanto. Was that too? Yup, it was perfect. The composition was way cooler too. ¿Por qué estamos todos aquí en...? Da igual. The treasure should appear right about now. Ann, a ti te ha visto. Madarame, ¿no es peligroso que estés aquí? Y supuestamente, la última vez Yusuke pudo volver a estar con Madarame porque puso la excusa de que te había salido a perseguir. Cuando se metió en el mundo fantástico y maravilloso, no deberías estar aquí. Me gustaba más que se quedara a 99%, no. Prefiero 100% que se quede a 100%. Porque así te da a entender que ya no puedes cagarla más, que si te pillan no te van a sacar de la mazmorra. Porque se suponía que si llegaba al 100% te sacaban de la mazmorra. Ahora ya está al 100%, aun por mucho que te descubran ya da lo mismo todo. Lo prefiero a 100%, que no al 99% como dar a entender, uy, si te pilla alguien la que puedes cagar. Y es mentira, no la puedes cagar ya a estas alturas. En la mazmorra, si alguien te descubre por ahí sin estar escondido. You better enjoy the air of freedom while you still can, old man. Anyways, did you guys check online? People are already talking about that calling card. Y... ¿Cómo? Si la acabáis de poner. Pero tío, deja el foro de una vez. We'll show him. We're gonna surprise them all. No es nada bueno lo que hay en el foro. A por todas, o lo hacemos, o es el fin. Cuento con vosotros. Todas las opciones son la misma. Y estamos hablando de cosas un poco peculiares y esta gente paseando aquí a nuestro lado. Sí, a por todas. It'll be fine. We managed last time too. You have no reservations about this either, right, Yusuke? Yo no tendría tanta confianza hoy, Ann. We'll do this. Si tú lo dices. Hombre, el último jefe a mí me pareció más fácil que el original. Veamos si este jefe es más fácil que el original, porque menudo jefe.
El jefe de hoy me da miedito. Quiero decir, todo va a salir bien y nadie nos va a descubrir, pero música. Siento un cambio drástico en el ambiente, deben ser los chandal. Podría decirse que al mandarle el aviso le declaramos la guerra. Pero no hay nada que temer. Hemos asegurado un camino así y estamos preparados a por el tesoro con estilo. Con estilo, definitivamente. Teletransportándonos. Con estilo. Mira qué estilo. Y voy a guardar y equiparme. Nuestra protección de todas formas debería seguir siendo buena. No tan buena. El traje de Shikigami está cheto. El atuendo Zen se lo puedo dar a Anne. Por suerte. Porque los dos trajes que hemos limpiado, tres técnicamente son para hombres. Anne no se los puede poner. No, les quedarían bien. Y eso es un delito. Supongo. Un atuendo japonés hecho de papel realmente nos va a proteger. Produce el daño físico medio y no tengo debilidades elementales. Esto está cheto para mí. Tiene poca evasión, pero bueno. Ryuji, en principio que te den, no estás en el equipo. Tú, bufanda. Anne, atuendo Zen. Es literalmente mi mejor opción. Yusuke, traje espectral. Y Ryuji, como me sobra otro, toma otro traje espectral. Tengo una camisa. Toma. Se acabó. Vamos para allá. Nuestro único objetivo es robar el tesoro. Vamos. No me he fijado qué ventajas tenían los trajes para el resto de protagonistas, pero... ¿qué importa? Ya que son distintos. Al tesoro se llegaba, vamos a decir, por aquí. Por aquí no es. Por aquí se llegaba la semilla. No hay enemigos, ¿verdad? Pero lo que sí que hay es esto. Espera, ya me acuerdo, ya sé por dónde tenía que ir. El chat se sigue viendo, bueno. Ya no va a haber que tomar muchas más decisiones. Y el mapa está en vuestro lugar. Así que eso, creo que debería tirarme por el gancho que definitivamente está aquí. Puede que no. Como me han cambiado el laberinto, ya yo no comprender. Pero puede o puede que no fuera de verdad por aquí para llegar a la sala de control esta maravillosa. Solo que alguien va a tener que bajar a quitar las luces. Es lo único. Deberíamos haber puesto los bañadores. Hoy han dicho que querían chandal. Ya tendremos bañadores en otra ocasión. Lo pregunto al principio. Llegó el momento. Una vez que empiece la operación, no habrá vuelta atrás. En el peor de los casos, nos tocará luchar. En el peor. Joker. No has visto tú al jefe todavía. No sabes lo que es el peor de los casos. Así es. ¿Estás listo, Joker? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yes. Muy bien, todo el mundo a sus puestos. Espero que automáticamente bajen estos. No tenéis ese traje. Hay un enemigo dentro, como esperábamos. Esto va automático. Se muere, pero no está en el equipo. Don't underestimate an ex-runner. I'm definitely gonna shake it off. Hey, there's some weird people over here. Hey, I need some help. What's the matter? You better make it, Skull. Is this good? No, vale, se han puesto los trajes normales. You seem to be enjoying this. Only the best can appreciate these critical moments. Plus, this feels like we're really Phantom Thieves. We'll be counting on you, Mona. And Panther as well. There's Fox's signal. That means they're ready to go. Good luck, everyone. Let's do this. Joker, now!
Sorry for the wait. My bad. It took me ages to get that guy off my trail. Wait, where's Mona? Let's go. Para reunirme tengo que subir por aquí, ¿no? ¿Por qué has bajado tú, Fox? Ahora no habláis. Jejeje, ¿habéis visto qué plan más bueno? Ha sido increíble, Mona. ¿Tú cuándo has vuelto? ¡Ese señor Madarame lo habrá desaparecido! ¡Ah, esas alimañas! Los acorralaremos como las ratas que son. Cerrar las puertas de inmediato, no tendrán escapatoria. Y al final, ¿qué era el tesoro? Por la forma supongo que un cuadro. Lo podremos ver luego, ahora tendremos que escapar. Ahora tenemos que escapar. Sí, hora de irse. Solo un pequeño problema, han dicho que van a cerrar las puertas. Esa puerta, para empezar. ¡Joder, no puede ser! ¡No se abre! ¿En serio? Hay dos ruidos que venían de la grúa, hay que mirar arriba. ¿Qué hacemos? Correr como pollo sin cabeza. ¿No tienes un plan de escape? Menudo ladrón estás hecho. Venga, buscamos otra salida, hay que escapar. ¿Ah? ¿Eh? ¿Dónde ha ido Madarame? Ya tendremos tiempo de preocuparnos por eso, ahora tenemos que salir de aquí. Por aquí antes no me dejaban ir. Definitivamente. ¡Ah, una ventana! ¿Para dónde lleva? Afuera. Es lo único que necesitamos saber. No es momento de ponerse a pensar. Tenemos que irnos. Más escaleras. Wow. This shit's real high up. But at least we're outside. Is there a way down out here? Hay una forma de bajar, pero no te digo que sea segura. Tirarnos. Alternativamente podemos bajar por aquí. Un segundo, no voy a ser que haya nada escondido. Aún podrían esconderme cofres. Parece que no. Rojo es color de bueno, ¿a que sí? We don't have time to lose. Just go through it. Now's our chance. Parece maligno de cojones. But I guess there's no other way. Oh, ahora ya no tanto. Is this the courtyard? I knew it. All that security would have been meaningless if it just led back inside. It seems we managed to escape their siege. Gato, no me toques el... Mona getting excited now of all times? I just can't take it anymore. Let's take a look at this treasure. Pero lo vemos en casa mejor. Treasure. Huh? This is the treasure? Get back. Whoa! Meddlesome vermin. Is this what you're looking for? Con un 6 y con un 4 nos ha hecho. How dare you try to trap me like some kind of mouse? So you had a fake prepped, huh? ¿No sería la primera vez, gato, que te atrapan al tocar a una obra de arte que no deberías? Counterfeits are accepted in the world of Japanese arts. What made you change like this? Is it because you became famous? Can't you understand how much it pains me to inquire about the crimes of my foster father? Now that I think back, the only reason why I took you in was due to my ties with your mother. That woman never lost her passion for painting, even after her husband died. Her skills and talents were quite astonishing. That's why I decided to look after her. Your mother and the artwork she created, they're all my works of art. How low can you sink? I suppose I can grant you a gift before you die.
a glimpse of the genuine Sayuri. Genuine? Oh, the real Sayuri? This can't be. Mom. Huh? Indeed it is. This was painted by your mother. It's a portrait of herself. A woman who knew her death was coming painted her last wishes for the son she would leave behind. That is the truth behind the mystery of Sayuri's expression. You stole something that personal? I knew at first glance. I knew it'd be a huge success if I added a touch to the painting and announced it under my name. But the baby in the picture, why did you paint over it? It was all to stage it. If the babe is erased, the reason for the woman's expression will become a mystery. Quería mi propia Mona Lisa y ya está. That is what the general public is drawn to. Each of those parasitic critics wrote the same thing. Y podías haber añadido Montefuji ya que estabas, maldito. Hubieras dejado la obra perfecta, pero no tuviste cojones. I always felt something was off about all this. Now I know what it is. If you really treasured that painting, you wouldn't even think about replicating it for profit. You don't love art at all! Though you have a real treasure, your true skills are nothing more than those scribbles on that fake! It makes me laugh, asshole! So you'll defy me no matter what? Well then, since you're my work of art, Yusuke, I'm going to reap you for the sake of my future. Along with those insolent friends of yours there. I can't believe you're treating both mother and son like they're objects. You're inhuman! Fox? I've heard that you destroy your art once they outlive their usefulness. Did that include my mother as well? She just so happened to have a seizure in front of me. That's when a thought crossed my mind. If I don't call for help and leave her be, I could obtain her painting without any strings attached. Pero te ibas a quedar el cuadro de todas formas. O sea, tampoco hacía falta. No. You let her die? She was physically weak. No one would doubt if she just dropped dead because of a seizure. Above all, Yusuke, didn't you think it was odd that I discovered your talent when you were only 3? The reason why I kept you around was to keep you from realizing the truth behind Sayuri. You killed her. Por eso lo mantuviste cerca de ti. ¿No hubiera sido más útil alejarlo de ti y del Sayuri? Para que a lo mejor no se obsesionara con él y siguiera una vida normal, no relacionada con el arte. The artistic talents you inherited from your mother were a delightful miscalculation, though. If I'm to steal ideas, it's much easier robbing the future of brats who won't talk back than adults. Se está entrometiendo. It's thanks to you that I came up with the idea. You have my gratitude. Así que tu plan no. Yusuke? I thank you, Madarame. Every reason for me to forgive you has disappeared without a trace at this very moment. You aren't some rotten artist. You're a despicable fiend who wears the skin of an artist. All you good-for-nothings barging into my museum and doing whatever the hell you want. Macho, no hay ninguna. Those who have the connections make the rules. Those who don't, follow them. Not to mention, the value of art is all subjective. I make the rules in the art scene. I am the supreme being. I am the god of the art world. El Monte Fuji. This isn't good. Get back.
En esa escena no hay ninguna sombra que se renderizara bien, quedaba todo muy raro. Es un monte Fuji. Ojalá. El jefe es ridículo, pero es un cabrón. Y no me acuerdo de la mecánica para empezar, así que vamos a empezar bien. Turrón. You use others for your own despicable desires, Madarame. You aren't even worth the art you create. Joker, don't lose focus. There's no telling what I'll try. Sona. Oh, wow, es verdad. Me he equipado a la persona cheta para empezar. Oh, Dios mío. No debería, pero un ataque. Solo un ataque. Es que ataca a todas las partes, además. ¿Cómo se puede ser tan cheto? Ok, esto es injusto. Oh, no la voy a usar más. Podemos hacer que este jefe sea completamente absurdo. Es que puede pegar varias veces a todas las partes. Podemos hacer que este jefe sea irrelevante. Es como desbloquear a Super Sonic en el primer nivel. De repente todo el resto del juego se vuelve inútil. Se vuelve sin desafío. No. Lo voy a cambiar. Son chetos. Son muchos chetos. Demasiados chetos. Me parece que a cada parte le afectaba una cosa distinta. De hecho, sí, a la nariz parece que la luz no le ha afectado. Creo que los ataques mágicos no le afectan a la nariz. Y lo hemos descubierto porque, joder, chetos. Ah, pues a la boca, por ejemplo. Maraji para todos. Ok, absorbe fuego. Sin embargo, luz no. Restaurar, esto va a ser un problema. Hay que descubrir la debilidad de cada cosa. Creo que tendremos que ir a físico a la nariz. Uch, qué dolor. El gato se dedicará a ello. Probemos un tajo colosal. Vale, la nariz le afecta físico. En teoría. Quita, 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 quita. Probemos map, sí, a ver. La parte de arriba. Los ojos absorben todo tipo de magia, pero no han absorbido el ataque mágico de Kaguya. ¿Era Kaguya? La persona esta que saca Ocheta. O a lo mejor es salvo luz y oscuridad, por ejemplo, por ser diferentes. Pero macho, qué chetos. Podemos hacerle un puigir ridículo a la nariz, pero creo que voy a hacer un media porque estamos... Ni siquiera media, día solo es Anne, la única que ha cobrado. Como no tienes ningún elemento de los que yo pienso que son, atácale normalito a la nariz. Puedo disparar. Podemos probar disparos. Disparos más o menos, vale. Ahora, el principio del combate es muy ridículo nada más que por eso. Aún hay mecánicas. Así que tampoco podemos celebrarlo mucho, pero... Ataquemos físico. Sí, es Kaguya. Replica el daño del contraataque. Sería bueno ponérmelo nada más que por las risas, pero... Menudo contraataque haríamos. Esta persona es muy física. Pero no tengo ningún ataque físico a múltiples objetivos, ¿a que no? No. Lástima. Y no tendríamos... Podemos probar la teoría de si la luz es buena contra la parte de los ojos. Sí. No es solamente cosa de Kaguya, gracias a Dios. Pero hay que quitarle los puñeteros ojos de una vez. Para que no nos la líe. Gracia de artista, qué arte tiene. Ah, mierda, es débil a todas las afinidades. ¿Qué es este ataque? Tiene que ser más que solo nuestro color changing. Debemos ser cautelosos. ¿Qué tiene más importancia? La... ¿Ser débil a todo? O nuestro objeto que hace que no sea débil, que no seamos débiles a nada. Me pregunto qué tendrá más importancia.
¿Nos hace falta realmente curarnos? No, pero tal vez deberíamos, porque cualquier cosa va a ser débil. Fox debería cubrirse este turno. Así que... Puiji. Disparos los hemos gastado, ¿eh? Tiene el ataque subido, me parece, ¿verdad? No, no en este momento. ¿Podemos hacerle agi que sepamos a la nariz? Sí, agi podemos, la nariz. Te vas a cubrir, porque no quiero que con la debilidad ataque dos veces. Usualmente si un jefe ataca la segunda vez hace al cocheto. Si consigues sacar provecho de las debilidades de la gente, y con cubrirnos deberíamos evitarlo. Pues Kouha para todos. Y si tuviera un ataque físico múltiple, esos dos están caídos. Bien, hemos evitado la debilidad. Aún así me ha bajado la defensa. Debemos suponer que Garu también lo va a absorber, así que... ¿Por qué estoy gastando vida en hacer estos ataques que tampoco quitan realmente más? Podría haber disparado. Esta parte hubiera tardado algo más de tiempo. Ahora. Pero no contabas con los chetos. No contabas con los chetos igualmente. Oye, ah, claro, Fox está debilitado y no participa. Pero esto no ha terminado. No ha terminado para nada. Pero Kaguya está demasiado cheta. ¿Esto es nuevo? No se parecen en nada. Me pregunto qué elementos eran cada uno. Parchís. Es verdad. Podríamos hacer unas flechas brillantes, que es lo peor que puede pasar. Pero esto es nuevo, tal vez deberíamos experimentar esta mecánica nueva y eso. Siempre podemos hacer unas flechas brillantes y seguramente mueran todos y a lo mejor... Pero mejor no. Probemos un map, sí, no parece que haya nadie psicotrópico, ¿no? Son electricidad, fuego, hielo y viento. Lo cual, somos débiles a todos ellos, excepto yo. Hagamos un map, sí, que no se note tanto. Pero aquí había otra mecánica en el juego normal. Garu debería afectarle al de rayo, digo yo, ¿no? Ahora, lo de las flechas, me voy a quedar con la curiosidad de qué hubiera pasado. Aprovechemos las debilidades, señores. Primero vosotros. Si hago Maragi, ¿absorberá el de fuego el fuego? ¡Reflejan varios! ¡Auch! Ok, solamente ir a por la persona indicada. Me ha bajado... Me ha metido un estado alter... Cuando estoy con pintura no puedo pasarle el testigo. Tengo que ver si tengo los dos debilidades en la misma persona. Necesito hielo y electricidad. O... hacer hielo primero y luego cambiar, que eso sí que puedo hacerlo. Aún así no sé si tengo electricidad. Y deberíamos curar a Ann. ¡Qué hostión! No tengo electricidad. Cambiar a las flechas, no. Es que el jefe de repente se vuelve absolutamente inútil. Me siento mal. Aunque podría hacer... Podría aprovechar para hacer mediarama y ya está. No, el chat me está diciendo que use chetos, pero es que los chetos son muy chetos.
Voy a hacer Nediarama y ya está. Curemos al equipo. Aunque el SP baja una barbaridad. No tengo SP. Puedo intentar hacerle Puiji al de la derecha. Por cierto, no me han atacado todavía. Les iba tocando ya. Bajemos el ataque de este. Tengo objetos de elemento. Eso es verdad. ¡Ey! ¡Has vuelto! Lástima que a tu persona la hayamos tirado al suelo. Objeto. Literalmente los hemos... Ah, pero no nos han traído aún. Pero puede que tenga algún objeto de todas maneras. No tengo eléctrico. No tengo eléctrico. No me la han traído a la teletienda todavía. Hubiera venido muy bien para este jefe esa teletienda, macho. No, esta parte de todas formas es nueva, no la sabía que venía. Podemos ver si tenemos folla y hacemos un crítico. Y resiste físico. ¿Es una imitación de pena? ¡Oh no! ¡Qué debilidades! Ese resiste, eso no me importa. Pero vamos a... Esto nos va a doler. ¡Furia! ¡Madarame furioso! ¡Júbilo! Ah, no tenemos a Ryuji, no puedes spoiler, no puedes hacer la debilidad. Muy alegre, no parece. Esto va a dar al gato. No le da al gato, más tonto es él. Bueno, ya hemos visto la mecánica, ¿verdad? Pero es que esto le ataca a él, al original también, y eso es lo que me da un poco de miedo, que le vaya a quitar mucha vida al original y no ver las mecánicas... Ah, que es lo peor que puede. Ah, no le ha quitado tanto al original, pero las demás es que es ridículo. Vale, ya no más, de verdad. Ahora sí que no. Lo que sí que voy a hacer es Puiji. Si cuela, cuela. Tengo que curar a la gente. Si hubiera habido alguna persona pintada mientras todo esto, hubiera sido una movida. Disparos los gastamos ya, no sabemos si le afectan. ¿Puedo analizar a Madarame? Sí, es un Madarame. Madarame... Dudo que le afecte nada, es un jefe. ¿Llegará el gato para que cure el gato? Vamos a esperar y ver si sí, porque Anne está un poco peligrosa. Pero deberíamos aprovechar todo el daño que podamos aquí. ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Oh! Son distintos. Le toca al gato después, el gato puede curar. Tenemos hielo y fuego, ¿verdad? Bufu, pero Sima Bufu. Pero aquí tenemos Aji y Bufu. Voy a gastar un poco de más y si fallamos podemos tener algún problema. Usa flechas, no. Ya no, además mira mi magia, no tengo. Dejemos que Ryuji se encargue de los Bufus. Y yo hago los Ajis. Para no gastar yo más. Aunque podría haberle dejado a Anne también que atacara. Siempre que no fallemos, claro. Aún así hay un problema. Que no puedo hacer el ataque a por todas porque el tonto del medio no está debilitado. Después le toca al gato de todas formas, de nuevo. Si esto aumenta el crítico por casualidad, podríamos tirar a Madarame. Uy, nunca colará.
pues media. Va a haber que usar la estrategia ligeramente al máximo. ¿Sabéis qué podría haber hecho? Disparar con el protagonista a Madarame. A lo mejor eso me hubiera servido. Para estado alterado, a lo mejor. Le voy a bajar el ataque para empezar, por si acaso. Pero el Puigi ya empieza a fallar, que es lo que suele y tiene que hacer. Nunca acierta eso. Estoy quitando bastante vida a Madarame original, que eso está bueno, eso está bien. Esto va a ser un problema. Pero había otra mecánica que tenía este jefe que yo creo que era más complicada que esto. Ah, no soy débil a nada. Chúpate esa, pringao. Eso es malo. No es... Uy, encima la ha quemado. No vayáis siempre por el mismo, cabrones. Tenemos posibilidad de furia. No tenemos crítico nosotros. ¿Tenía Magaru todo este tiempo? Voy a hacer yo un Agi. De todas formas, el jefe era más difícil antes, estoy casi seguro. A la gente que está en el suelo no podemos pasarle el testigo, eso complica un poco la situación. Y después le toca al gato de todas maneras. No quiero gastar yo mi SP. PE, como lo han llamado aquí. Pero no sé si voy a tener más remedio. Voy a tener que encargarme yo de las copias. Y pasarle el testigo al gato y intentar dos veces el Puigi a ver si cuela. Un ataque a por todas nos haría bastante bien. Para acabar con todos estos mamarrachos. Unas flechas también, pero no, eso ya son, esos son chetos. A ver si cuela. Algún día tiene que colar. Aunque tengo que curar a la gente, pero bueno. Jeje. Ahora aquí está el dilema. ¿Hago media o vuelvo a intentar un ataque crítico que no va a salir? Tengo revolución con alguna persona yo también, ¿a que sí? Tengo rebelión, no revolución, rebelión. Eso aumenta la posibilidad de crítico. Sin embargo, tal vez debería atacar yo físico. Lo he intentado, no consigo tirar a ese tío. Ok, te toca curar. A este. Y en cuanto vuelvan a hacerme el ataque débil, estamos un poco jodidos. Los ataques normales pueden hacer crítico de todas formas de folla, pero tenemos muy poquita vida. Voy a, en su lugar, a usar objetos. Y va a ser un rapé espiritual. No es rapé, es rapé. Toma magia. Au, me quemo. ¿Eh? Van a intentar siempre ir a por el punto débil, eso no nos conviene. El gato tiene que hacer media y yo tirarme revolución a mí mismo, tal vez. Algunos se levantan y no atacan, qué extraño. Los furiosos no atacan cuando se levantan. No sé por qué. Vale, vamos a hacer una... El problema es que esto me gustaría. Puede que al electrificar podamos aprovecharlo. Pero tengo que tirar la revolución también, o la rebelión, o como se llame. No puedo electrificarle, aparentemente. De todo se aprende. Dos de ellos me lo van a devolver, pero no soy débil a ello, así que... Por aprovechar. ¡Auch! Ah, dos tontos muertos.
Ah, el otro está incendiado y no quiere pasar el testigo. ¿Sabes qué? No me hace falta. Ahora es la hora de la rebelión. Gatica. Ya la tenía puesta. No jodas que me la he quitado. Me he quitado rebelión, o revolución, o lo que sea de subir el crítico. El crítico no va a funcionar. Tengo Mabufu, me sirve también. Pero los PMs, o SPs, o PS, o lo que sea, están jodidos. Gato, cura. De todas formas, con las flechas es mucho más fácil, pero como ya digo, no voy a volver a usarlas. La hemos visto ya dos veces, ya es mucho para el ojo humano. Tenemos aumentar precisión y evasión, pero no crítico. Postajos colosales que quitan bastante vida. Verdadero o falso, otra vez, tío, te repites más que el ajo. ¿Cuáles son esos dos? So this is the true limit of your skill. How infantile to think you'd fail to produce even one of your counterfeits. Please, don't disappoint me any further. Lo que pasa es que no tenemos rayo. Y eso es malo. Pero le han salido dos dormidas. Técnico. Puedo hacer técnico a la gente que está dormida. Con Kouha. Y puede que con más habilidades. Con Map, sí, eso me sirve también. Cuanto más copias hace, peor le salen. Pero entonces no vamos a ver la otra parte del combate. Tiene pinta. Las hemos matado de una. ¿Qué sabemos de las de hiel, de estas? Resisten físico técnicamente. Fuego no son débiles, o sea, no resisten fuego, así que el fuego les quitará una cantidad decente de vida. Por pasar el relevo y no gastar yo tanto. Y deberíamos tener un Maraji. Lástima lo del crítico. Seguiré intentándolo. No sirve de nada, nunca funciona ese ataque. Pero nunca jamás. Y ahora tendremos que descubrir qué ocurre con el viento. Reflejan viento por algún motivo. No tenemos debilidad a viento, por suerte. Las gallinas que entran por las que salen. ¡Más! Viento sí tengo. El problema es que me van a reflejar. Por suerte tengo Garu y no Magaru en esta persona. Ahora, ¿no será mejor hacer técnico? Un momento, ¿salen con poca vida? Las que están dormidas salen con poca vida. Pero echo de menos la otra parte del jefe. Ahora esto va a ser así hasta el final, parece. Había que hacer además lo de enviar un aliado, hacer cosicas y esas movidas. Bueno, pero era un jefe súper complicado, ahora se me hace un poco a menos. Porque al fin y al cabo, en cuanto ves lo que hay que hacer, tampoco te creas. El gato tiene viento, pero el viento ya está aprovechado. Maraji funcionaba de todas formas para el viento. Así que Maraji, de que te crió, que están a punto. Ah, pero la electricidad refleja el fuego por motivos. Hagamos media o día incluso solamente. Pero es más fácil este jefe que antiguamente, me parece a mí. ¿Y si duermo a Madarame? No. No tenía unas esperanzas. Se puede hacer más fácil, ridículamente fácil. Siempre puedo usar flechas. Así que más fácil que eso. Map, sí, hago técnicos. Técnicos a casco, porro. Pues a por ello.
Y un Maraji más, aunque estoy gastando mucha magia con Ann, pero es que refleja el hielo. Un momento. No, no refleja el hielo, bufo. Madarame en el Persona 5 original es súper chungo. Por los viejos tiempos. No piensa caer al suelo, ¿eh? Y siempre intento disparar con la misma tonta, con el resto no. Ya está, eso es todo, amigos. Porque una vez que las técnicas salen defectuosas y solamente... Ya salen todas defectuosas, dormidas y con poca vida. Esto pide un Mapsi que no puedes con ello. Ahora unas flechas, tiene que hacerle una movida a este hombre. ¿Sabes qué? Tengo ganas de seguir atacando yo. Quiero hacer bofetada histérica que no la he visto aún y suena entretenido. Entretenido. Qué lástima. Acaba con flechas. A estas alturas ya hubiera dado igual, pero no sé, ya son muchos chetos. ¿En serio, Madarame? Es un jefe hiper jodido. En el original, muchísimo. Porque seguía en forma de cuadro. Y tenías... Básicamente la mecánica era, si no recuerdo mal. Le quitabas del cuadro. Se volvía Madarame, tenías que hacer el ataque a por todas, que salía automático, y se volvía a convertir en cuadro con todas las partes y así hasta la eternidad. Duraba muchísimo. Y luego teníamos que hacer que tuviera debilidades, mandando a un miembro del equipo a tirarle pintura de la suya propia a él para darle debilidades. Y básicamente siempre se volvía a convertir en cuadro y tenías que quitarle del modo cuadro varias veces para hacerle el ataque a por todas, y creo que una ronda de ataques normales o dos, como mucho. Ahora lo han dejado ahí débil. Podríamos habernos centrado en él. A lo mejor, sobre todo cuando salen las personas durmiendo. Están durmiendo, ¿qué más da? Las podríamos haber dejado un turno y haber ido a por él y haberlo hecho más rápido aún, tal vez. Pero muchos niveles para todos y todo eso. Y el Yusuke sigue sintiéndose protagonista y tiene nivel 19. La clave está en hacer punto débil y hacer relevo y atacar al original. ¿Qué importa si está muerto? La clave es hacer flechas para todo. Los jefes por ahora han sido un poco más fáciles que... El primer jefe es solamente un poco más fácil que el original, en mi opinión. El segundo jefe, aunque me quedé con las ganas de pegarle a mí encima. Eso me parece mal. El segundo jefe es definitivamente bastante más fácil que el primero. O sea, que en el juego original, que en el Persona 5 base. Desmadre, cuéntame. Daño físico leve a todos los enemigos entre 1 y 3 veces. Es como mis flechas, pero peor. Macho, es que Kayukuya está rota. Magaru, eso es útil. Me hubiera sido útil en este jefe. Golpe violento... Daño a todos los enemigos. Ahora me están dando ataques para todos los enemigos. Estas cosas ya me empiezan a gustar. No one cares for true art. All they want are easily recognizable brands. I'm a victim in this too. Wouldn't you agree? Excuses now? The art world revolves around money after all. You can't rise up without any money. Yusuke, you understand, don't you? Being a poor artist is truly miserable. I just didn't want to return to that life. Los botes de pintura no están, dicen. Fíjate qué casualidad. Están detrás mío, pero sí están los botes de pintura. En este combate. O sea, sí están los botes de pintura ahí. Esos botes de pintura que están ahí, casualmente, son los que había que utilizar en el jefe original. A fiend like you has no right to speak about the world of art. You're done for. Along with this whole wretched world. Acaba con él. No, please. Just don't kill me. Corta de la coleta, por lo menos.
Han cambiado el jefe, pero han seguido dejando eso ahí. In reality and confess your crimes, all of them. You're not going to kill me. Swear it. All right. All right. What about the other one though? The one with the black mask. ¿Eh? Están diciendo en el chat que sí que se utilizan los botes de pintura en la primera fase. Claro, que como he usado las flechas y de repente estaba el jefe ya medio muerto, a lo mejor no ha dado tiempo. Pero aún así creo que era fácil ver que a cada parte le afecta una cosa distinta. De hecho, esa mecánica es como en el original y haber aprovechado eso. ¿Quién no trates de engañarnos? Aunque a lo mejor lo tienen puesto por si no tienes luz o... Aunque físico afecta a los ojos, yo qué sé. ¿Quién no trates de engañarnos? El otro, el de la máscara negra, creo que ha dicho posiblemente. Efectivamente, ¿qué pasa con el otro? ¿Quién? No trates de engañarnos. ¿Quién? ¿A black mask? Wait, who's he talking about? It can't be. There was another intruder besides us within this palace? There's no time. Hurry. Ahora sí. Hey, Yusuke. What should I do? Put an end to all this and use your own artwork for once. Yusuke! No, wait, please! Yusuke! Yusuke! Has been deleted. It would be bad if people started getting suspicious of us. We should leave at once. Yusuke, come on. Right. Goodbye, Sensei. I guess the mission was a success. All that's left is to see if he had a change of heart or not. Y tardará. Ah, so bitter. Why'd you get it black? Sayuri. You're not gonna get ulterior and say stuff like mom, are you? To think that this painting was the source of Madarame's distorted desires. The only saving grace is that my mother won't know of what transpired. The genuine painting at his atelier has been altered after all. Ironic as it may be, this one here is her true self-portrait now. It's a wonderful painting. And although it took some time, it's in your hands now, Yusuke. I'm thankful for it. However, it's impossible for this painting to be acknowledged by society anymore. ¡Qué faena! No es algo malo. Tu madre se llamaba Sayuri y este cuadro, sin embargo, no ha cambiado. Bueno, sí, le han quitado el marco dorado. Pero no ha cambiado del mundo espiritual extraño a este. Del mundo del conocimiento, y bueno, creo que aunque es una escena, luego pongo el chat de nuevo. Y dará tiempo a lo mejor a hacer un día de enlaces sociales o lo que sea, pero creo que vamos a cortar. Como hemos hecho un día de enlaces sociales entre medias, haremos un poco más de esta escena y poco más, no da tiempo a más. ¿Qué faena no es algo malo? ¿Tu madre se llamaba Sayuri? Ya, Sayuri. No. I doubt it's the name of any woman in particular. I bet it was to make it more mysterious. Just a part of Madarame's foolish staging. Well, it would have been obvious that he plagiarized it if he had used the real name. So, this is my mother. There's no way that I would remember her face clearly. ¿Y cómo se llamaba? ¿Eso lo sabías por lo menos? I was right about the rush of emotion I felt when I saw this painting. Stop that! You're so vulgar, Ryuji. So, what are you gonna do now? We're gonna keep targeting big shots. Why do you do such things? It's to get back at scumbags and, like, society in general. ¿Y por bien de la gente o, que ha dicho, la sociedad en general? Sociedad, no suciedad, pero un poco sí, suciedad. Pero sí, ha dicho la sociedad, pero vale.
La culpa la tiene la sociedad. I also want to give courage to the people that are suffering because of selfish adults. Courage, huh? What good does that do? You mean the courage to stand up for themselves, correct? Will acquiring that make them happy? Yo lo hago por la pasta, en realidad, pero bueno, es posible. No estoy seguro. Puede que no sepa el nombre de su madre realmente porque se lo ocultara a Madarame y tenía 3 años cuando murió, aparentemente, según lo de Madarame. Pero macho, el jefe este se ha vuelto bastante más fácil. Claro que el jefe original era súper pesado, especialmente para ser el segundo jefe. Pero Persona siempre ha tenido jefes complicadetes. No sé, yo qué sé, a lo mejor lo han querido hacer más accesible. Por motivos. A lo mejor como el juego vendió bastante, a lo mejor hubo gente que se quejara de uy, es muy difícil, o yo qué sé. Más cansinos que complicados, un poco puede ser que sí. Lo cansino realmente es la mecánica de uy, te han dado con ataque débil al protagonista, has muerto, se acabó el juego, jódete. Eso sí que jode, pero bueno, es posible. Y eso no lo han cambiado. There's no knowing whether it'll turn out good for everyone or not. Still, we won't know unless we give it a try. In other words, it all depends on the person. And the same can be said about myself right now. I also suffered because of an adult's selfish act. Moreover, if we investigate these palaces, it may expand my artistic repertoire. Cada uno viene por lo suyo. Really only think about art, huh? You're impressive. Well, I won't take part in any inelegant plans, all right? No worries. I've got us covered. Plus, we have a rule that says we always have to decide on a target unanimously. Lástima que no contemos para esa regla, pero sí. How about it, Joker? We can give our calling cards a lot more oomph if we have Yusuke on our team. Tenemos que estar todos de acuerdo. Podría decir que no, pero por supuesto. Técnicamente no es una opción, aunque un poco sí. Sería un compañero fantástico, ya somos muchos, tíos. Esto es un campo navos. For I dress as a woman. Please don't. Oh. At any rate, I'm curious. Another intruder besides us, huh? Our only clue's a black mask, so that doesn't necessarily mean it's just one person, right? But there's no way to check anymore. The palace is gone. I'll try probing Madarame. I may be able to learn something from him. Are you sure? I mean... I'll contact you all if anything turns up. We should probably exchange our contact info with you then. Tenemos que haberlo hecho antes de ir a por Madarame, pero vale. An artist and a phantom thief. It seems I'll be engaging in two trades from here on. Very well. You only live once after all. Efectivamente, YOLO. YOLO, Yosuke, YOLO. Still, the incident about this other intruder does concern me a little. Not only have we dealt with our second big target, we even have a new addition to the team. Goodness, things are going so well. Estamos en racha. Ya nos podemos poner muy chulitos. Y todo gracias a ti. Esto debe ser enlace social con el gato. Creo que ya técnicamente la escena se ha acabado. Así que podéis volver, pero solo si os coméis todas las verduras. Estamos en racha. Could the day our name becomes common knowledge be nigh? But I have to say, you sure are something special. This is our 5th persona user. It'll help broaden our battle strategies as well. Besides, having an eye for beauty is a must for phantom thieves. We're lucky to have Yusuke. An artist is a talent you rarely come across. I mean, he is a bit strange, but still. Un poco. An artist, huh? What kind of person do you think I was? There's no way I'd turn out to be some bad guy in the end, right? I get so engrossed with the embodiment of human desires. And that's not all. When it comes to the metaverse, I'm the only one who can transform into a car. I'm special, but it's still odd. Who could I actually be?
Que sepamos, eres como Pepito Grillo y simplemente eres mi conciencia que me impide salir por las noches. Que por otra parte, eso es malo también. Un humano, un monstruo, un gato. Eres un monstruo porque no me dejas libertad para salir a comprar refrescos, que por cierto es lunes y hay que comprarlos. Aunque parece que ya nos vayan a sobrar, nunca hay que comprar todos los refrescos. Y nos obliga a dormir. Y no queremos dormir, queremos quedarnos toda la noche despiertos viendo MacGyver. MacGyver. Mientras el pelo ya está empezando a crecer algo, ya alguna vez se me descontrola un poco. No puedo esperar, porque todo esto era parte de mi estratagema, para que cuando tenga el pelo largo, un poco más largo, volverlo a cortar por arriba y ponerme el pelo rollo MacGyver. Estilo... Mullet, se llama en inglés, pero en español creo que es Mujol o algo así raro, no lo he oído nunca decir como Mujol. El pelo rollo MacGyver, y esa va a ser la clave de todo. ¿Qué estábamos hablando? ¿De que es un monstruo o un gato? Que le fastidie. Well, there's no way a dashing, honorable rogue like me could be evil. A man who saves those in trouble in the West, while punishing evildoers who may lurk in the East. A man who chastises people that smoke inside in the South, while saving bullied cats in the North. A man who has a sturdy body, and vows to always do one good deed a day, be it rain or shine. Lo que tú digas. I'm that kind of ideal person. Or so I hope. So if I turn back to being human, surely she'll take notice of me, won't she? El gato también tiene un monotema, pero bueno. Probablemente. Ya nos enteraremos. ¿Te gusta alguien? ¿No te has dado cuenta? El gato se está viniendo arriba. Va a haber que castrarle. Por si acaso. ¿Te gusta alguien? Me? Don't be ridiculous. People chase after me when it comes to love. Where should I go when I become human? I wonder where she'd like to go. An amusement park, a movie theater, a fancy cafe, shopping. Al parque de Inokashima o como se llame, no preguntes por qué lo sabemos. What do you think? Al parque ese que ya hemos ido con ella. Siento que mi vínculo con Morgana se está fortaleciendo. Morgana se me hace raro que es un nombre definitivamente femenino, pero no sé si en inglés o en japonés puede que no. Y el gato supuestamente es hombre. Gato. Posibilidad... Ah, no tenías golpe de gracia todavía, me parece muy mal, gato. Pero ahora sí, y eso es bueno. ¡Buen trabajo, gente! Hemos dado lo mejor de nosotros. Permitidme que exprese de nuevo mi gratitud. Gracias a vosotros he podido recuperar el cuadro que contenía el amor de mi madre, que por algún motivo no ha cambiado de forma al salir de Mementos. Con solo oírte decir eso ya ha valido la pena, Yusuke. Toda la razón, porque la medalla sí cambió de forma, o sea, la corona. No estaba segura de que quisieras despertar el corazón de Madarame. Lamento haberos preocupado, pero ya no me arrepiento de nada. Seguro que el despertar ocurrirá esta vez. No, esto va a ocurrir todas las veces. Uy, hemos hecho lo mismo de siempre. ¿Creéis que volverá a ocurrir lo mismo de siempre después de haber hecho lo mismo de siempre? Sí, yo creo que va a ocurrir lo mismo de siempre, no os preocupéis. Uy, no estoy seguro si va a ocurrir lo mismo que ocurre siempre cuando hacemos esto que hacemos siempre. Va a ocurrir lo mismo de siempre, no te preocupes. Irá bien, ni idea. ¿Te preocupa? Es que cada vez, cuando lo has hecho solamente una vez, ok. Pero a la quinta y a la sexta... Joder, macho. O sea, sí, tranquilidad en los medios. Creo que ya tenemos una cantidad de datos suficientes para poder asumir que una cosa lleva a la otra. Sí, ¿por qué no? Claro, pero ha sido como en el caso de Kamoshida. Por cierto, tengo curiosidad por lo que ha dicho al final. ¿Lo del intruso que había aparte de nosotros? Era algo de una máscara negra, ¿verdad? Puede que no fuera más que una mentira. En ese momento Madarame estaba bastante trastocado.
De momento vamos a esperar con calma a que despierte. Vale. Te llega otro paquete. Ojalá hubiera llegado ayer. Por la electricidad. Ahora ya no me hace falta y voy a olvidar que lo tengo aquí guardado. Es el pedido que hice en la teletienda. Justo en esta pelea hubiera sido Ryuji buena, pero bueno. Todos hubieran sido buenos. Pero al yo tener hielo y fuego, Ryuji hubiera sido más útil por su elemento. No sabía que los elementos iban a ser tan relevantes en esta pelea que originalmente no lo era. ¡Gato! ¿Hoy puedo hacer algo? Pensaba que se había quedado congelado. Puedo hacer cosas aquí. Eso es todo, amigos. ¿Qué hacemos? Podemos limpiar, ver la tele. Es la época del año en que las calles se llenan de jóvenes trajeados. Van a buscar trabajo. Deberíamos trabajar de noche, pero justo hoy no podemos. Con la reciente recesión económica, muchas empresas ofertan un número muy limitado de puestos. Uy, ¿os acordáis de la última recesión económica? Porque nos toca otra. Ahora con esta movida va a ser divertido. Está siendo divertido. Pero bueno. Las empresas populares se ven inundadas de solicitudes y pueden permitirse pagar sueldos muy bajos. ¡Hala! ¡Claro que sí! El capitalismo en todo su esplendor. Con esos trajes todos parecen iguales, debe ser duro encontrar trabajo. Sojiro no quiere quedar. El DVD podríamos terminarlo. Lo teníamos a medio. Venga, vamos a verlo. Es verdad, has alquilado algo, ¿no? Pues sí, y así lo devuelvo mañana. Y toca ver la lotería, pero no, pasado mañana toca verla. No sé qué ha dicho la primera persona, pero la segunda... No te preocupes, estás a salvo, puedes decirme lo que ha ocurrido. A lo mejor no es espectro en plan ghost, a lo mejor es entre fantasmas, la serie esa que había hace unos años. ¿Bastantes años? Duró un tiempo, aunque no la veía activamente. Creo que vi algún fragmento en televisión, ¿puede ser entre fantasmas? ¿Puedes verme? Por favor, diles la verdad. Ah, a lo mejor eso es lo que han dicho, vale. Puede ser entre fantasmas, yo creo. Es una historia de bla bla bla, una chica que ve fantasmas y eso. Porque la historia de la chica que ve fantasmas es entre fantasmas, realmente. Salvo que se refieran a Whoopi Goldberg. ¿Qué? ¿En Ghost? Era Whoopi Goldberg, ¿verdad? Decirme que sí, por Dios, sí, no recuerdo tan mal. Lo acabamos de ver se llama Espectro, ¿no? Puede que te haya subido la gentileza y esas cosas. No, todavía no, gato. Le vamos al DVD pronto, mañana. Se está haciendo tarde, acostémonos pronto, sí, así que tenemos tiempo libre. Vamos a hacer un día por haber hecho algo de enlaces sociales y eso. Pero... puede que no. Ahí, tengo que sacar personas. You have expelled one who was stained in vanity. Si tú lo dices. You are now one step closer to your rehabilitation. It's a delightful thing indeed. Our master is pleased. You should be honored, inmate. However, that man's remarks are concerning. It seems another has made their way into the metaverse. Okay. ¿Es eso verdad? ¿Quién podría ser? O sea que sí, no lo hemos flipado. Elegir opción si queréis. ¿Quién será? Me pregunto yo. That is beyond my knowledge. But your rehabilitation is progressing smoothly. That is for certain. May the devotion to your rehabilitation grow even deeper. I have high hopes for you. Siento que el vínculo con Igor se está fortaleciendo, lo que tú digas. Ni siquiera me das ventaja, Igor. Anda y veste la porra, macho. Deja el tabaco. Desde que no le traigo tabaco, se ha enfadado y ya no me da ventajas. Nivel 4 no sirve para nada. Buen trabajo, Igor. Muy mal me parece, ¿eh? Muy mal. Que lo sepas. Me interrumpes el sueño para no hacerme nada útil. Y sigue nadie creyendo en nosotros un 7%. Hemos aumentado un 1%. Solo.
entre nuestros fans. It's Kitagawa. Oh, I'm calling hola. About Madarame's state. For the time being, he hasn't suffered a mental shutdown. Eso es bueno. That, his demeanor seems to have softened a bit. Is that the change of heart? Nunca ha tenido genio, actuaba como una persona normal delante tuyo. Excepto estos últimos días, a lo mejor. Podría ser, ni idea. Significa que ha despertado, si no, tal vez, no sabe, no contesta. Puede. Seguramente. No sabe lo que ocurre dentro del palacio la persona de fuera. Yo no le preguntaría, pero vale. Oh. Tenemos un libro que terminar. Buchico, haz lo tuyo, perro. Tráeme las zapatillas. Tras su muerte, la estatua de Buchi se convirtió en un símbolo de Shibuya. Ah, continúan después de que muriera. La historia. Buchico, la historia de ese perro siempre me hace llorar. ¿Tendremos clase también para redondear? Por cierto, esto era más gentileza todavía, ¿no? Tengo activado el auto... Un perro que se quedó esperando a su amo en Shibuya, un amigo noble y fiel hasta el final. Tengo que admitir que la historia es conmovedora. ¿No sientes gentileza en el corazón? Pues ahora que lo dices, sí. Pero si no lo dices, no. 3 puntos no está nada mal. Más gentileza tiene que subir. ¡No! Hemos hecho nada más que gentileza hoy todo el día. Básicamente. Uy, ya casi estamos en la estación. ¿Qué bien has empleado el tiempo? Excepto 2 puntos de inteligencia. Hemos subido un huevo de gentileza. ¿Esto es una clase o es algo de historia? Venga, empecemos. Primero tengo que anunciar un evento del instituto. Tendríamos que ir a ver al doctor algún día de estos si me llama. Podría ser importante ese enlace social. Es nuevo y no lo comprendo. Tengo que anunciar un evento del instituto. Nuestro centro participará en una campaña de limpieza pública que forma parte de un proyecto municipal. ¿De qué cojones estáis hablando? Esto significa que vamos a ir al parque de Inokashira a recoger basura. Inokashira, ese es el nombre del parque que le gustaba a Anne. No parecía que hubiera tanta basura. Pero esto... es nuevo. Y si es nuevo solo puede significar una cosa. Tranquilizaos. Estáis delante de Mishima. Mishima... Mirarlo ahí, todo es parte de su malvado plan, seguro. Pero esto tiene pinta de posible nuevo enlace social, o algo así. La limpieza tendrá lugar la semana que viene, el día 30. Interesante. Tenéis que llevar el chándal del instituto durante el evento, así que no lo olvidéis. Lo llevo ya puesto, del jefe. Así que eso que hemos adelantado. ¿Os habéis enterado de la gilipollez de la limpieza del parque de Inokashira? Lo están diciendo ahora mismo. O sea, cosa del director, maldito cabeza de huevo, también está en el ajo. In the garlic, completamente. Control de daños por el escandalizamiento de Kamoshida en el Insti. ¿Escandalizamiento? Es una palabra que... Diría que escandalizamiento no existe, eso es lo que iba a decir yo. Pero sé por dónde vas, hasta esto de la orientación parece una medida desesperada del instituto. Es nueva, antes no les importaba tanto. Hacen lo que pueden. ¡Qué rabia! Vamos a buscar su cuello, seguro, al parque. Es todo una estratagema para que busquemos su cuello perdido. ¡Qué rabia! Aunque creo que han dicho luego más unos, ¿qué importa? Todas las tías de clase también se han vuelto locas con ese tipo nuevo. ¿Con el qué? Dicen Maruki, pero esto que tiene que ver con nada.
Maruki está tremendo, es amable, es sensible, le mola a todo el mundo. Ahora están hablando del doctor, ¿por qué? ¿Cuándo hemos llegado a ese punto? Por el método desesperado del instituto, que es el loquero también. Un método desesperado del instituto. Pues vaya, sí que es popular. De verdad, todas las escenas nuevas es de repente, uy, personajes nuevos, los estamos integrando muchísimo en la historia. Definitivamente no hablamos solamente de ellos en estos eventos nuevos. Ah, sí, ¿ya habéis ido a la orientación? Mierda, se me ha olvidado, yo sí he ido. Pero uff, no sé, no me apetece ir a Nimer, tú me entiendes, ¿verdad? Yo ya he ido. Es un buen orientador. Tampoco vayamos a asumir. Hemos ido. Es literalmente una cosa que podemos afirmar. Estuvimos en su habitación y pasó el tiempo. ¿Nos dio chuches? ¿Estamos seguros? Yo creo que nos dio nada más que un café de estos. Y creo que era de mentira. No lo llegamos a tocar. Ya he ido. ¿Ahora de verdad? Deberías ir de una vez. Ah, nos dio un chicle, es verdad, nos dio un chicle, uno solo. Eso no se hace, tío. Por lo menos ositos de gominola, o algo. ¿Qué menos? Si tu vacancia llama la atención, acabaremos pagando por ella. No llama la atención, sabemos que es un vago. No, está en su carácter, vale. El día 30, pensaba que sería de inmediato algo. Bueno, como ya digo... Vamos a hacer un día... o tal vez no. El juego me impide. Han metido más cosas que hacer los días de diario, pero han metido nuevos eventos que nos quitan días. Adelante. Ah, ¿vas a ir? ¿De verdad? Sakamoto, ¿vienes a una sesión? Bueno, vengo obligado. Si lo dices así... sí que llama la atención. Jajaja, perdona que acabaras metido en esto, pero pasa, pasa. No digas nada. No digas nada. Quédate callado en el sillón. No le hables. Nos quiere sacar información. Y es muy fácil sacarte información. Ay, mierda, perdón. Esto es bastante incómodo. ¿Eh? ¿Por qué? A ver... Que yo no hablo con los profes de normal, salvo cuando me echan la bronca. Ah, yo no soy profesor. Además, en todo caso, estoy del lado de los alumnos. ¿Seguro? ¿Seguro? No estoy tan seguro. Todavía no confío en ti. Seguro que estás... Mishima te ha pagado por todo esto. Es todo plan de Mishima. ¿Ah, sí? Bueno, ¿te tengo que hablar de Kamoshida o qué? No, no, tranquilo, esto no es un interrogatorio. Siéntete libre de contestar y hablar de lo que quieras. ¿Cómo qué? A ver, ¿te gusta alguien de tu clase? Tampoco es que sea un tema fácil y no hay nadie que me guste, ¿eh? Perdona, quiero decir que estás en la adolescencia y es normal, ¿entiendes? Si quieres... Si quieres, tengo pañuelos, literalmente, y lubricante en la entrada. No vayamos por ese tema. La adolescencia es normal, ¿me entiendes? En el instituto uno descubre el amor y... Lo haces por experiencia, ¿eh? No exactamente. Pero es porque mi primer amor son los estudios, jejeje. Y el zumo de manzana, por algún motivo, vuelve a tener otro zumo de manzana. I'm sorry. Perdona, suponía que tenía que escucharte, pero te estoy deprimiendo. A ver, cuéntame lo que haces en tu tiempo libre, Sakamoto, los fines de semana, después de clase. Pues salir con mis colegas, aunque quedo con ellos desde hace poco. Antes me pasaba el día cabreado, y mucho antes... Pues me dedicaba al atletismo. No tanto antes, fue el año pasado todo eso. Ah, ¿ya tienes mejor la pierna? Ah, así que también sabes eso. Nos ha estudiado demasiado. Bueno, sí, mientras no me haga un esguince o algo, todo guay. Ah, te gusta mucho correr, ¿eh? Supongo, o sea, con todo lo que he entrenado me tiene que gustar.
no necesariamente. Es Japón. La gente hace las cosas más por obligación que por gusto. Me pasaba el día entrenando y disfrutaba como un enano, estuviera con quien estuviera. Iba a solicitar una beca deportiva para aliviar la carga económica a mi madre. Tú como siempre, solamente tienes a tu madre en casa, ¿eh? Todos tenemos que o no tener padres, o que sean ausentes, o solo la madre... Iski no falla. Pero eso es agua pasada. Pero no pasa nada, ahora tengo otras cosas que hacer. Más importantes, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Sería la primera vez que fueras sutil, Ryuji. Confiamos en ti. Bueno, da igual el camino que elijas para llegar allí. Espero que tus sueños deportivos te ayuden de algún modo. Sí, gracias. Qué raro, él ha sido el que ha desviado el tema. El propio Maruki ha sido el que ha desviado el tema. Voy a sobreanalizar a este tío muchísimo. Es nuevo. Nuevo significa malo. Puede que esté en el ajo de alguna forma. Por algún motivo. Gracias. Aunque evidentemente en el original no lo estaba porque no existía, pero... Ahora que es nuevo, puede que sí, yo qué sé. Pepe, pero nos da SP. Ya lo sé, quiere ganarse nuestra confianza. Eso me hace que desconfiar más todavía. Y ya sabes lo que dicen. Si deseas algo con todas tus fuerzas, será realidad. En el otro mundo es posible. Me quieres vender una frase cutre y es el poder de la amistad y esas cosas. No, es un fenómeno real que aún se está investigando. Del efecto placebo ya nos hablaste, o sea que... Mira de esta forma, Sakamoto, ahora mismo, ¿qué es lo que más quieres en la vida? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Algo de beber, supongo. Le hemos enseñado bien. Es verdad que tenemos que comprar refrescos. Vaya. ¿Qué? Esta mañana encontré un cupón de un zumo de manzana gratis en la tienda de autoservicio. El día más feliz de su vida. Posiblemente para Maruki. Toma, te lo regalo. Gracias. El zumo de manzana da SP. ¿Ves? Tu sueño se ha hecho realidad. Si da SP, sí. Si no, no. Sí. Doctor Maru, o sea, doctor. ¿Alguna vez te han dicho que no eres muy normal? Tú sabes con la gente que nos juntamos, Ryuji, ¿verdad? Lo normal es que la gente no sea normal. ¿Eso crees viniendo de ti? ¿No sería un elogio? No. ¿Qué mierda es esto? Buena charla. ¿Cómo la hemos visto? Ah, sí, el otro día me pasó algo. Que casi me secuestran. ¿Cuándo? Si vives conmigo. Qué bien que estés a salvo. Mierda, a la próxima. ¿Por qué secuestras gatos? Supongo que es en tercera persona, porque alguien secuestraría gatos. Esto es nuevo también, creo. Mierda, siempre nos quedará la próxima vez. Perdona, corrí mucho peligro, que lo sepas. Una chica con ojos de loca empezó a perseguirme y me llamaba bola de nieve o algo así. Espero que no vaya por ahí persiguiendo otros gatos como hizo conmigo. ¿Qué mierdas es esto? Echa un vistazo a la fansite para ver si alguien dice algo al respecto. Luego si eso. Hoy no he podido encontrar ninguna publicación interesante. Supongo que aún no se habrá corrido la voz. Como los gatos son las únicas víctimas... Preguntemos por Jonken a ver si damos con la culpable.
Misiones secundarias. Sin embargo, parece que no es obligatorio hacerlo ahora mismo. Di la verdad, ¿qué andas haciendo? Tenemos un día. Deberíamos empezar a mirar esa misión secundaria. Esas misiones son para mementos. Ahora, podemos empezar a hacerlas, pero no ir a la parte de mementos. Podemos hacer los pasos previos. Algunas tienen pasos previos, como esta. Usualmente simplemente va a ser mirar el foro, uy, hay que hacer no sé qué, pues ya vamos cuando eso. La forma en la que vamos a hacer mementos va a ser... Dejamos todas las misiones secundarias preparadas para hacerlas. Vamos y vamos a tener que hacer dos bloques. Porque tenemos que hacer el bloque anterior que no hicimos, más el bloque nuevo que se va a desbloquear. Lo que ocurre es que el bloque nuevo no se va a desbloquear hasta que no pasen esos 12 días. Hasta que la historia de verdad no se vuelva a retomar. Porque ahora mismo estamos como en pausa. Para hacer enlaces sociales y nuestras cosas. No vamos a ir a mementos. En cuanto esos 12 días pasen, tenga el cambio de corazón o ocurra lo que tenga que ocurrir con Madarame, pero va a tener un cambio de corazón, maldita sea, está claro. En cuanto ocurra eso, se desbloqueará la siguiente zona de mementos. Entonces es cuando iremos. Haremos todas las misiones secundarias que tengamos y las misiones secundarias que nos den a partir de entonces ya las haremos la siguiente vez. Lo que ocurre es que en lugar de hacer un bloque de mementos vamos a tener que hacer dos cada vez. Porque las misiones algunas serán en la parte de antes, otras en la parte de después. Pero creo que va a ser la forma más eficiente de repartir el tiempo. Así que vamos a ver lo que dicen la gente y empezaremos la misión secundaria aunque no iremos a eventos. Siempre que tenga esa opción, pero no debería tener la opción. ¡Di la verdad! Sé sincero, ¿me estoy haciendo más fuerte o no? No son unas flechas de luz, pero no está mal. He estado esforzándome mucho, pero no he notado ningún cambio. Hombre, en el jefe has vuelto a quedarte de culo más que lo que has estado de pie, pero no te has muerto, así que es una ventaja, es una victoria. En fin, necesito desahogarme de nuevo. ¿Estás libre hoy? Luego te lo digo. ¿Quieres pasar el rato? Luego te lo digo. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Eso de esperar no va conmigo. Sigo en el pasillo, avísame si surge algo. Luego te digo si quedo. Lo primero es lo primero. A por los refrescos. ¿Y estos siguen aquí? Vaya que sí. El Dr. Salneo cuesta más barato. Eso es que nadie lo compra. Pudiendo comprar deliciosa placenta, no me extraña. Y eso que el Dr. Salneo es uno que salía... Es un refresco que salía en otras personas. Algunos son de otras personas que podías comprar en esos juegos. Y en esos juegos creo que te recuperaban vida, no SP o algo así. Un momento, en el 4 te recuperaban SP. No, siempre te han recuperado SP. De hecho, en otros juegos todos los refrescos te recuperaban SP. Ahora hay variedad. O sea que el Dr. Salneo antiguamente curaba SP. Ahora no. Han cambiado la fórmula. Es como cuando hicieron la Coca-Cola nueva y luego tuvieron que echar para atrás porque no la compraba ni el Tato. Vámonos a devolver el DVD. Vamos a... Más cosas, no lo sé. Comprar refrescos, por supuesto. Y luego ya veremos. Por la noche yo voto que deberíamos trabajar. Para empezar a desbloquear otras cositas. Y tengo que sacar personas también, madre mía. Alquilar. La única que nos queda. Encanto, maravilloso. Bien. Enlaces sociales importantes a los que tenemos acceso. Sojiro, Ann, Ryuji. Voy a por los refrescos primero. Quiero ver cuándo podremos ir al karaoke. La doctora, que es la muerte. Puedo sacar a Matador, es una persona útil para los combates cuando tengamos que ir a mementos. Mishima no, y ya tengo su persona. Por desgracia. Y no se la merece. El político dentro de poco. El problema es que no recuerdo qué arcana tenía el político. Así que ya lo descubriremos. De todas formas, dentro de poco, siempre que de verdad decidamos ir a trabajar lo que teníamos que trabajar. ¿El político era el sol?
A lo mejor tengo alguna del sol ya sacada. Tú, vender. Voy a preguntarle por las pistolas modificadas. ¿A qué has venido? Tío, no tengo coraje, que le den. Vender. 25.000, bueno, son. No es tanto, pero no está mal. Y me quedo casi en 200.000. Compra de accesorios, que te lo has creído. Las armas, las que encontremos. Eso es todo. El psicólogo escolar. El psicólogo tiene pinta de que va... No sé si el psicólogo subirá de forma diferente. Por cierto, no me ha vuelto a hablar. No tengo la posibilidad. A lo mejor sí tengo la posibilidad. ¿Tengo alguna forma? ¿Tengo alguna chuleta así? Ryuji. Superado. ¿Cómo que superado? ¡Ah! Superado me indica si van a subir. Esto no lo recordaba. Vale, no está el doctor. El doctor creo que me hablará por el móvil cada vez que quiera que quedemos con él. Necesitaré el político, que es el sol, pero entonces tenemos que comprometernos esta noche de verdad a ir a trabajar ahí, y hay que ir dos veces, que sepamos. Creo que no vale con solamente una. Takemi no va a subir, pero bueno, la muerte deberíamos cogerla. ¿Cuál era? Sojiro. Sojiro era esa persona que tenía dos nombres, la arcana, por algún motivo. Se me ha olvidado el nombre ahora. El Papa, sí, pero que era el hierofante. Vale, ahora me acuerdo, vale. ¿Qué estamos haciendo? Refrescos. Lo primero es lo primero. Ay, las personas, pijo. Bueno, luego voy. No tenemos información sobre ratos de gatos. No, habrá que preguntar a la gente. También tengo que preguntar a la gente sobre gatos aquí. Por lo visto es aquí en Yongen. Así que preguntaré también. Aún así, lo primero es lo primero. Saco personas enseguida. Voy a hacer los requisitos esto de la misión del gato y luego hablamos, ¿vale? Voy a preguntar a la gente de forma aleatoria y ahora saco personas. Y mientras decidir con quién queréis quedar hoy, si con Ann, Ryuji o hacer alguna cosa que suba estadísticas, no lo sé. Ver el cine, que no lo hemos visto este mes, sería otra opción interesante. Y que hasta el fin de mes podemos hacer. Bienvenido, solamente hasta el fin de mes, quiero decir. O sea, tú no dices nada, ok. Rumores, estáis secuestrando gatos, desgraciados. Señora, amante de los perros. Esta señora está muy feliz, ¿sabes por qué tiene un montón de gatos? Ahora está muy feliz. Supongo, creo que tiene demasiados, la verdad, sí. Cuando tienes a partir de cierto número ya eres la loca de los gatos. Con tantos de noches no hay quien duerma con el ruido. ¿Un montón de gatos? Puede que esté hablando de los ratos de gatos. Vamos a preguntarle para sacar información. ¿Puedo ayudarle? Madre, de aspecto delicado. ¿Has hablado de unos gatos? A mí también me preocupa. A mí también me preocupa es una forma de decir, bueno, ¿y por qué coño estás escuchando nuestra conversación? Si dices, has hablado de unos gatos, por lo menos das a entender de que lo he escuchado de pasada. No que te estoy espiando. Que sería la verdad, o sea, le estamos espiando, pero... Pero queda mal. A mí también me preocupa. ¿También te preocupa esa casa? De pronto se llevó un montonazo de gatos a su casa, no sabía si estaba bien de la cabeza. Hay mucho ruido de noche, sueltan pelo por todos lados. Me preocupa que no sea el ambiente más sano para criar esos gatos. Es preocupante. A lo mejor hay alguna razón. ¿Hay alguna razón para tener... ponle... 10 gatos? ¿O más? Un gato, son demasiados gatos ya para empezar. Los gatos son malos. Perros buenos. A lo mejor hay alguna razón, ¿por qué no? Aún así me preocupan los gatos. Incluso le hablé al casero sobre la situación en casa de Aino. ¿Apellido sabes? Pero parece que nada ha cambiado. ¿Aino qué más? ¿Sabes su nombre completo? Esto da igual, las dos preguntas son lo mismo. Aino, ¿qué más? ¿Qué? ¿Su nombre? No sé, solo la saludo de vez en cuando, así que no la conozco tan bien. Parece que ya no podemos sacar más información.
Salgamos de aquí y repasemos lo que sabemos de momento, que se llama Aino. Y no sabemos si es el nombre o el apellido, además. Esto es lo que nos ha dicho esa madre y su hija. La señora Aino de pronto adoptó a muchos gatos. Hay quejas sobre el pelo y el ruido de noche. ¿Puede que los gatos actúen así por el estrés? Vale, puede encontrar más pistas. Vamos a seguir investigando por Jongen. No recuerdo la misión de los gatos. Puede que esta misión sea nueva. Hay más barrios por aquí que no te interesan, así que pasando. ¿Casa de Sojiro? ¿Sabéis algo? Así que está la casa del jefe, pues es muy normalita. Mejor que donde dormimos nosotros ya es. A lo mejor al haber escuchado esta conversación se ha desbloqueado algún nuevo NPC que nos hable de cosas. Cosas de gatos. Pero, ajá. Espérate, será por aquí. Pero no recuerdo esta misión de los gatos. He ido a ver la exposición de Madarame, pero ya no sé decirte si es el arte del bueno o no. Había pocos montes Fuji, ¿sabes que sí? ¿Verdad? Sus garabatos, los garabatos de mi nieto tienen más valor artístico. Eso mismo. En nuestra época esto no pasaba. Hace mucho que no veo a mi nieto. Bueno, dicen que si no hay noticias es que todo va bien. Tú, gatos. Hoy tampoco está el gato. A lo mejor esa mujer se lo llevó de verdad. ¿Una mujer? Puede que esté hablando de los ratos de gatos. Vamos a preguntarle para sacar información. ¿Queréis escuchar la radio? Sí, ¿qué ponen? Respecto al gato. Da igual, estas conversaciones es que las dos opciones son lo mismo. Ah, sí, hay una mujer que coge a todos los gatos por aquí, los llama bola de nieve. Conozco un par de víctimas, seguro que a ese gato le pasó lo mismo a este gato. Es terrible, ¿a dónde vamos a llegar? Sin duda. Es una mujer espeluznante, llama a todos los gatos bola de nieve, aunque no sean blancos. Pero sé su nombre, Ryoko Aino, o sea que Aino era el apellido. A lo mejor es que no ve color, es una buena práctica. No es racista la señora. Ya se me olvida el nombre. Le pregunté a la policía, así que no hay duda. La policía trata a los gatos como objetos. Esos chiquitines son como mi familia, ojalá pudiera hacer algo por ellos. Tú de todas formas no te aficiones demasiado a los gatos tampoco, no vaya a ser. Tú ten cuidado, que vas con un gato. Ah, o sea que puedes verlo, a veces el gato cree que es invisible y va descaradamente a sitios que no debería, como el instituto. No solo sufren los gatos, sino también la gente. La casa de Aino fue la que pronto tenía... La que de pronto tenía muchos gatos, ¿no? Debe ser nuestro objetivo. Deberíamos consultarlo con los demás en el escondite. Mucho más tarde, mucho más. No te preocupes, ahora tenemos la opción de hacer esa misión cuando vayamos a Mementos. Cuando podamos ir a Mementos, que será... Dentro de 12 días, si todo no falla. Puede que uno o dos días más por eventos. Iremos a Mementos ya por fin y lo veremos en profundidad. Y eso. Ahora vamos a por personas y decidir con quién quedamos. ¿Con quién queréis quedar? Ah, no, al cine habíamos dicho, ¿verdad? Al cine voy. Pero mientras las personas las dejo sacadas porque enlaces sociales. Que esto luego se me olvida hacerlo y quieras que no, esos puntos extras van sumando. Es tiempo que ahorras. Es dinero que pierdes, pero tiempo que ahorras. Es dinero que pierdes, por otra parte. Podíamos ahorrárnoslo. No sabía que podía volver a la realidad simplemente mirando hacia atrás. Siempre me quedo en el váter cagando en lugar de irme. ¿Qué necesitas? Fusiones y registrar. Nekomata ha subido de nivel, así que magnífico. Un momento. ¿Qué personas tengo y de qué arcana son? Mago, loco y luna. Ok, el loco no me hace falta porque el loco soy yo. El mago... Es el gato. ¿Verdad? El mago creo que es el gato. Así que el mago tampoco me hace falta. Podría fusionar estas dos. Ahora, seguramente el resultado tenga más nivel del que me pueda permitir. Así que no podré. Técnicamente a Kakuya me la puedo quedar. Y está rotísima.
El mago supe por historia, porque es el gato. Así que no me hace falta su arcana. Algunas personas suben por historia, es lo que, las arcanas suben por historia, así que puedo deshacerme de ella. Gran Pixie me pasa lo mismo. Es el loco que soy yo, que es la relación con Igor, que sube por historia. Así que fuera. No son de aliados, pero tenemos bastantes huecos. Regular. A lo mejor no me hace falta deshacerme de ninguna, porque son personas útiles para el combate y a mementos tendremos que ir eventualmente. Necesitamos muerte, papa, amantes, carro y sol. 1, 2, 3, 4, 5. Técnicamente podemos quedarnos como estamos. Ahora, en cuanto vaya a mementos, habrá personas nuevas que capturar, voy a tener que deshacerme de gente entonces, igualmente. Voy a ver si puedo hacer algo con Nekomata y con Gran Pixie para librarme de ellas. Y luego las puedo volver a invocar si se da el caso. ¿Y el psicólogo? ¿Cuál es? El consejero. El psicólogo no parece que suba por historia, parece que sube cada vez que quedamos con él. Aunque la primera vez técnicamente fue por historia porque me obligaron a ir. Tendremos que coger el psicólogo. Y el político eventualmente. Ah, no, el político lo hemos dicho ya, es el sol. Hemos dicho entonces... Hierofante o papa. Amantes... carro. Muerte. Sol, que es el político. Y entonces me faltaría a lo mejor el... ¿Cuál es la persona entonces del otro? El consejero. Consejero, necesito 6. Tengo que librarme de alguna de ellas. ¿Podemos intentar ver qué accesorios podemos hacer? Objetificar cosas. Nekomata da un resultado desconocido y Kaguya me da túnica de medianoche y esto tiene pinta de estar cheto. ...50 de defensa no es mucho, pero 30 de evasión es bastante y repeler ataques físicos altos es bastante cheto. Tengo 2 vestimentas negras. Podemos hacer Magaru y con Nekomata... No se sabe, pero es que no tengo el material. No tengo la réplica, pero la réplica es lo que tenemos en la bolsa, ¿verdad? ¿No es lo que estamos usando? A lo mejor como lo tengo equipado no me deja. ¿No es la réplica lo que estoy usando? O no, es una cosa que no he conseguido y punto. A lo mejor lo consigo en mementos. Así que no puedo deshacerme de Nekomata. ¿Podrías hacerme de Gran Pixie por conseguir una carta de Magaru? No, pienso hacerlo. Las cartas, aunque no me lo han explicado todavía... las cartas sirven para luego heredar, para meterle ataques a las personas, si quisieras. Y había leído Mabufu, aunque ponía Magaru por algún motivo, y he visto la habilidad de viento y me he quedado flipándolo. Pero no, sí, es viento, es Garu. Pero ya estoy gilipollas perdido. A ver si puedo fusionarlas y a ver qué ocurre. ¡Oh! ¡Qué interesante concepto! Nekomata más Gran Pixie es matador, que es la muerte. Pues me haces un favor. Aunque son 2 personas interesantes, pero... ¡Mira qué suerte! Y con Kaguya es Lennon, que aún no puedo. Y Gran Pixie con Kaguya. Principado. Esta persona en inglés tenía otro nombre. Nekomata y Gran Pixie. Mapsi ya vamos a tener. Daño tras relevo. Habilidades enemigas. O... concentración intensa, me gusta más. ¿Hay accidentes de fusión? Que sepamos, sí. Mabufu, Magaru. ¿Estadísticas? 13 de magia, no te creas que es una barbaridad, pero bueno. Mabufu, Magaru. Mapsi ya vamos a tener. De hecho, si le doy a heredar Mapsi, fijaros lo que ocurre abajo. Desaparece. Y me muestra la siguiente. Así que sé que voy a aprender disparo doble eventualmente, aunque ya lo sabíamos. Porque tenemos alguna persona ya creada de la muerte, pero la que vamos a crear aquí creo que va a ser mejor.
Kouha, por supuesto. Y bofetada histérica podría ser una cosa, una risa. Lo voy a poner... miedo y sueño. No voy a estados alterados demasiado en este juego. Puedo coger Agi y... tener todos los elementos del universo. Sí. Aunque la bofetada no está mal, es un buen ataque. Pero tampoco tiene mucho ataque físico, así que... elementos a cascoporro. Elementos para todos. Y si hay un accidente casi lo agradecería. Pero justo necesito Arcana de la Muerte. Así que prefiero que no ocurra accidente en esta ocasión. ¡Yegetoro! ¡Yegetoro! ¡Chiculina y a matar! Maravilloso. Aunque sigo sin saber por qué dispara un torero. Pero vale. Ahora con lo que tenemos sí que tenemos que dedicarnos a sacar del compendio y ya está. ¿Qué objeto se convierte? ¡Un capote rojo! ¡Hostia puta! ¡Hay mono con corona! ¿Qué es esto? Tiene más agilidad. Es un buen traje. Es un capote. Pero es bueno. Es bastante bueno. Y tiene 20 de evasión para empezar, que 20 de evasión no es despreciable. Y corre más. Como es rojo, es lo que tiene, si es que es lo suyo. Está bastante bien, no está nada mal. A lo mejor después de esto lo convierto, ¿sabes? Es una buena armadura. A lo mejor en lugar de limpiar podemos transformar a nuestras personas en armaduras. Lo cual es increíblemente muchísimo más caro. Pero por mucho, además. Pero oye. Y además me gasta objetos. Pero nunca objetivizamos nada. Excepto a lo mejor a Anne con el traje que le ponen. Pero por lo demás... registrar personas y eso. ¿El matador de ahora y el de antes? Oh. Lo malo es que pierdo esa rebelión. Y me gusta rebelión. Y no hemos tenido rebelión en el combate y hubiera venido bien para que se cayera al suelo el importante. Pero supongo que puedo aceptar quedarme con la nueva. Tiene muchos elementos que serán útiles. Y en este universo no hemos conseguido... no hemos conseguido el... capturar a la persona especial que me daba a todos los elementos. Que siempre es bueno para las fusiones. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos que coger? Por arcana. Mago no me hace falta. Sacerdotisa no me hace falta. Emperatriz, nada. Papa. Berit, pues Berit. Luego son futuras fusiones que podremos hacer, así que también es bueno. Amantes. Esta no es una buena decisión financiera, pero creo que voy a coger a las más caras. Usualmente, siempre cojo a las personas más baratas de la arcana que nos toque. Pero esta vez voy a sacar a las más caras, aunque no es mucho más cara, porque las habilidades y las cosas que tienen son futuras fusiones posiblemente interesantes. A lo mejor van a ser demasiado interesantes las fusiones y no voy a poder hacerlas, y entonces van a ser ranuras que estoy ocupando, que es una mala decisión. Pero espero que no. Car necesitamos que es Ryuji, ¿verdad? Y es una belleza. Pero, en este caso, no tenemos nada interesante que heredar con este tío. Así que le van a dar por culo. Aquí tenemos a Eija, por lo menos. Justicia, no tenemos, no nos hace falta. Ermitaño, nada. Tengo muchos ermitaños. Fortuna, sí, ¿por qué no? Quiero el toro. Esto tendría que afectarle a todas las, a todos los aliados. ¿Quién no le impresiona esto, maldita sea? Esto tendría que subirme estadísticas con todo el mundo. Fuerzas, hija. Fortuna, nada. Muchas fortunas en los DLCs. Fuerza, no es nadie que yo sepa. Ahorcado, nadie. Muerte, ya tenemos. Puedo sacar un Thanatos pícaro, de eso también impresiona. Meigaón, puerta de Hades. Daño todopoderoso grave a todos los enemigos y posibilidad media de muerte instantánea. Todos absolutamente locos. 32 DPE, que es mucho, pero santa madre de Dios. Muerte tenemos, como ya digo.
Templanza no nos hace falta que yo recuerde. Diablo, nada. Torre, nada. Estrella, nada. Luna, nada. Sol es lo que busco. ¡Uf! No tenemos ni un triste sol. Habrá que ver quién es esta persona. Esta persona la hemos podido fusionar en algún momento. Esta puede que la podamos fusionar. Lo que no sé es quién podremos fusionar con ella. De todas formas, el político, si hacemos sus primeros rangos, no suele tener muchos requisitos. A lo mejor no nos hace falta su persona de inmediato. Pero puede que la podamos fusionar, aunque tiene Marín Karin, así que desconfío ya para empezar de esa persona. Consejero, Kusi Mitama. Maravilloso. Hecho. Vamos a mirar las fusiones por si sonara la flauta. Por resultado. Suzakues. ¿A quién sacrifico? A Kusi Mitama y a... Son personas que puedo volver a sacar, son baratas. Kusi Mitama menos, pero se puede sacar. Vale, puedo hacerlo. ¿Qué queremos? ¿Más daño mágico? ¿Menos estados alterados? Esto ya me da igual, tengo un colgante que está rotísimo. Aumenta la cantidad, más daño. Ante la duda. Eija. ¿Eres física o mágica? Mágica, tenía pinta. Regenerar uno me interesaría heredarlo por ahí, ¿sabes? Así que Agi y Eija, tal vez. Sí, daño físico leve no es una cosa que me interese. Y ya está el gato para curar, así que... No falles la fusión, que necesito esta arcana. Y tenerlo en el compendio por lo menos. Gracias. ¡Soy Suzaku! ¡La luz ardiente que ilumina el futuro ahora es tu nueva máscara! ¡Cacá! Buen pájaro. Y ahora a volver a sacar. ¿Qué fusiones tenemos para hacer? ¡Ugh! ¡Oh! Te voy a fusionar más pronto que tarde a ti. Esta persona la quiero. Por un motivo principal, eso que tengo detrás mío. Tiene 16 de ataque físico, lo cual no está nada mal. Y segundo, no te pueden hacer daño físico ni por disparos. Esto, en mementos, es una risa increíble. Porque no soy débil a ningún elemento, gracias al colgante. Niega luz y oscuridad, por cierto. Luz y oscuridad es muerte instantánea. Hay posibilidades, hay algunos ataques de muerte y de luz... que son muerte instantánea. Ahora hay que hacer daño simplemente, pero hay algunos que son muerte instantánea. A esos no me pueden hacer nada, los niego. Niego disparos, niego... Esta persona es buenísima a estas alturas. Es acojonantemente buena. Y además, ¿quién hace nucelar? Nadie hace nucelar. Esta persona la quiero, pero no la puedo sacar todavía. Pero Matador y Berith se van a ir a comer a su puta mierda en cuanto... En cuanto pueda hacer... En cuanto vaya a ir a mementos. Así de claro. Esta persona es buenísima. Y Axi no me suena que estuviera en el original, pero puede que sí, no recuerdo. ¿Por qué no aparezco en el chat? Ahora sí, porque a lo mejor tu nombre es rojo y no se ve. No lo sé. Y esta sigue molando, pero bueno, que les den. Y esta es una mierda. Caballos. Bueno, sí, no debería hacer estas mamarrachadas. ¿A quién he sacrificado entonces? Por arcana. A Kusi Mitama la he sacrificado. Estoy dejando los cuartos y esto va en contra de mi religión, pero bueno. Y a esa persona, ya sabéis, la de Taka y persona. Joder, ¿cuál coño era? La de Ryuji. Esa que es una urna. Aquí está, Gación. Efectivamente, magnífico. Matador, no, matador lo tengo. Matador lo voy a sacrificar. Muy pronto, muy pronto. Eso le pasa por... Por matar toros y eso. Así que me piro. Aunque ojalá hubiera visto los objetos que se pueden hacer a la gente. Es interesante. Pero el capote también, no te creas que es poco interesante. Como armadura. Pero tampoco... los combates son más fáciles que le den a las armaduras.
Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos cambiado el DVD, hemos sacado todos los refrescos, vamos a ver una peli. Voy a comprobar que tenga todas las personas que tengo que tener y ya que estoy voy a guardar efectivamente. Pero vamos al cine. Y eso sí que es gastar dinero. Ojalá pueda hacer algo por ti, pero algo de verdad, no sé, como el mirar tus antecedentes. Eso sería un detalle. O por lo menos enséñame a ligar, como el prota del 4 está haciendo aquí con la gente. Bonito bolso. Persona. Muerte. Luna. Esta nos da igual técnicamente, pero no. Hierofante, amantes... ¿Por qué aquí es hierofante y papa en el otro lado? Maldita sea. Amantes, sol, consejero y carro, todo parece estar en orden. Vámonos. Llegamos a tiempo para el reportero oscuro, jope. Trata de héroe con capa que intenta acabar con una marea de delitos y corrupción y con el hambre en el mundo y bollos para todos. Parece que esta película puede ayudarte a subir la gentileza de nuevo. Madre mía, con la gentileza. Tiene que subir ya obligado. Tienes que comprar una entrada. Ya intentaba colarme, pero no me dejan. 15 pavos. 15 pavazos. ¡Wow! La peli está a punto de empezar. Venga, a sentarse. Tiene que subir, pero bueno, a escuchar. Te hablan. You're a psychopath who bakes for money. Lo misterioso es que la voz de los dos personajes parece la misma, pero está hablando de utilizas, ¿sabes por qué utilizo tartas o por qué utilizo realmente son tortas de estas rollo americano, estas las que le llaman pie, más que tartas son tortas, pero bueno. Porque la gente desvela su auténtico sabor, no sé qué, así, no, tú estás loco, o utiliza, yo no soy como tú. Es la escena en la que, somos iguales y todo eso. Pero, no soy como tú porque tú cocinas por dinero, no sé qué, que es lo suyo, joder, estás en la repostería. Pero sí, esta película es ridícula de principio a fin, es la escena del Joker y Batman cuando... En la segunda de la trilogía esta nueva que hicieron. Bueno, nueva. Han sacado nuevas películas de Batman y... Batman, el universo extendido más bien. Que ya son distintas, pero... Aunque la verdad es que... Es la pasión del protagonista al luchar por su amigo. Me ha llegado, no sé de qué... Corta media frase. Siento que he aprendido a ser más comprensivo, a más compasivo con los demás por el poder de las tartas y las tortas y eso. Menos mal, ya era mes. Menos mal que teníamos a... ¿Tartaman? ¿Cómo es Batman en este mundo raro? No me he fijado a qué nivel ha subido, pero nivel 3. No recuerdo qué nombre tiene, pero bueno. Vimos los créditos hasta el final. ¡Vámonos! Pero ya era mes, ¿eh? Dios, todo el día, nada más que con compasión para arriba, compasión para abajo. ¡Bien! Uf, eso podría haberse evitado fácilmente. Él lo sabe y seguro que se arrepiente. Un doble peón. Será complicado encajar esa derrota. Ojalá podamos darle un poco de tiempo. ¿Retransmiten Shogi en televisión en Japón? Hombre, imagino que habrá muchos canales, pero... En el... ¿Aquí no es que se retransmita realmente el ajedrez? Aquí hay canales que se retransmitan partidas de ajedrez, a lo mejor los hay, pero ya deben ser los números estos raros. En canales muy, muy raros, y no me suena haber visto nunca nada de eso. Será complicado encajar esta derrota, ojalá pudiéramos darle un poco de tiempo. Bueno, vamos con el análisis post-mortem, donde analizamos lo ocurrido en la partida. Porque de todas formas los canales estos así un poco raros, de todas formas se han especializado también y dan cosas un poco más generalistas, no realmente... Cosa, no quiero decir que más que especializados se han generalizado un poco. ¿Qué tenemos por aquí? Iguay no podemos. Orador callejero no podemos. ¿Trabajamos realmente o queréis hacer otra cosa?
hay retransmisiones de bolos y de dardos. De todas formas, bolos y dardos de alguna forma dan un poco más de espectáculo en cierta manera que el ajedrez, que es así más parado, más de pensar. No sé si es... Retransmitir billar, sí. En América, por ejemplo, dardos, billar y eso es mucho más famoso, pero ajedrez... Que sí, que cuando Kasparov y todo el rollo este, pero a partir de entonces ha bajado mucho en popularidad y eso, ¿no? Como no es una cosa que se pueda retransmitir tan con el formato actual, parece que, no sé, está más ausente. Si quieres ver ajedrez, te vas a internet. Puede ser. Puede ser. Nadie ha dicho nada. Queremos... vamos a trabajar. Asumo que vamos a trabajar y ya está. Porque deberíamos, definitivamente deberíamos. Por cierto, es mañana cuando hay que ver la lotería, ¿verdad? O sea que... Tan cerca pero tan lejos. ¡Mishima! ¿Qué haces aquí? ¿Recuerdas un grupo que hace tiempo hackeaba la página web en nombre de los pantalones cortos? Esperaba mucho de ellos, pero eran unos mentirosos. Los ladrones fantasmas son los verdaderos héroes y quiero echarles una mano, no hace falta. Oye, ¿te acuerdas de la horrible persona de la que te hablé? ¿Le despertaste ese corazón, no? Primero, no me acuerdo. Segundo, ¿no? Creo en vosotros, si alguien puede, son los ladrones fantasmas. Cállate, Mishima. Vamos a trabajar. El restaurante de Widon. Podemos hacer viaje rápido. Ahora que lo pienso, solicitarse un trabajo a tiempo parcial fue hace muchas semanas, pero sí, ¿por qué no? Vamos a venir y nos sube la destreza, lo cual es bueno, supongo. Algunos días habrá más gente que de costumbre y tendrás que recordar muchos pedidos. Mantén la calma. Si superas este apuro, ganarás más dinero de lo normal. Me van a pedir que tenga memoria. Eso es un problema. Quizá mejore tu destreza si trabajas en el restaurante. Eso voy. ¿Quieres trabajar? Sí, ¿por qué no? Va a haber minijuego posiblemente. Se me lo han explicado, por algo será. Aunque es el primer día, a lo mejor no. Ah, tú eres el nuevo, ¿no? Te estaba esperando. Llevo meses esperando, pero sí. No hace falta que te presentes. De hecho, necesito que empieces a trabajar ya mismo. ¿Tienes alguna pregunta sobre el trabajo? Sí, ¿qué es el Widon? ¿Y contáis el dinero de la caja cada vez que termináis? A lo mejor no son las preguntas que quieres oír, pero... son las que tengo. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Tenéis más empleados o no? Ninguna. Aún no hemos trabajado en el 777. ¿No fuimos un día a trabajar al 777? Sí, fuimos un día a trabajar al 777. No hicimos nada. ¿Estuvimos ahí? Me parece que paraos viendo cómo trabajaba la otra, ¿no puede ser? ¿Puede? Como dijo, es tu primer día, mira lo que hago yo y ya está. No, eso ocurrió en las flores, pero luego sí que trabajé en las flores. ¿A qué importa? En el original fue a lo mejor cuando lo hicimos. Mezclo recuerdos de este y del otro. ¿Tenéis más empleados? Sorry. Pues no, pues ¿cómo coño estabais abiertos si yo no he venido a trabajar todavía? Bueno, pues ahora que nos falta gente, nos han recortado el presupuesto, así que estás tú solo. Jo, juraría que en el instituto oía hablar a alguien de que estaba él solo y quería que hubiera más gente. Te veo lleno de energía, ¿eh? Ya te las arreglarás. Para compensar, te pagaré mejor. Hombre, mira, estás empezando a hablar mi idioma. ¿Algo más? Esto no es una grandísima primera impresión, pero ya me has dado el trabajo, así que ¿en qué consiste? ¿Qué hay que hacer? Apuntas los pedidos de la gente, los preparas, los sirves, avisas y luego limpias todo. O sea, hazlo absolutamente todo. Y soy el único trabajador. ¿Esto es una franquicia? ¿Cómo te has permitido ese traje? Porque vamos a fracasar. Tu trabajo, o sea, el sitio este va a cerrar mañana. Tenemos que hacerlo todo, no tenemos ni idea de nada. La comida ya está preparada. Ah, entonces sí que tienes más trabajadores.
Así que te será sencillo, sea amable con los clientes, ¿vale? Bueno, tengo que salir un momento, échale un ojo hasta que vuelva. Después cuentas el dinero. Como me dejen contar el dinero, va a faltar todos los días. Esto es ridículo, ¿te la tienes que arreglar tú solo con todo desde el primer día? Bueno, haz lo que puedas, estaré aquí para animarte. Sí, mejor no te acerques mucho a la comida, no vayan a encontrarse pelos los clientes de gato. Que es lo que nos faltaba. ¡Ay, aún quedan platos sucios en la mesa! ¿Estamos limpiando platos delante de la peña? ¡Hay clientes esperando para pagar! ¿Puedes con todo? No hay tanta gente. Bueno, buen trabajo, puedes irte, que ya has terminado por hoy. Estaba el político, que eso es lo importante, que nos vea trabajar. Aunque ya no sé si se acordará de nosotros con todo el tiempo que ha pasado. Aquí tienes lo tuyo, gracias, espero que sigas aquí. Así, 3.600 dineros no está mal, me sirve para invocar a una persona de las baratas. Igualmente ya sabíamos que lo más probable es que haya que venir varias veces para que el político nos diga algo. Es normal que estés destrozado. Pero has conseguido encargarte de todo tú solito, espero... Yo creo que lo has hecho muy bien. No lo suficiente, pero la destreza no la estamos subiendo tan activamente. Por cierto, en gentileza somos comprensivos. Que no me había fijado qué nombre tenía el nivel 3. ¡Venga, vámonos! Y el cine cuesta 1.500. ¿Podemos ver dos pelis? ¿Qué sé? Nos volvemos a ver, casi como si fuera casualidad y todo, ¿eh? It appears you're lying low lately. What's with the change? Últimamente pasas muy desapercibido. ¿A qué viene ese cambio? ¿Tú le has visto la cara? ¿Cómo que cambio? Está hecho... tiene camuflaje natural. Es como... se camufla entre las multitudes. Tiene cara de personaje genérico. Excepto cuando estamos en los palacios, pero fuera. Soy el mismo de siempre. ¿Qué quieres decir? Es como un camaleón en la ciudad. Soy el mismo de siempre. Really? Is it just my imagination then? ¿Tú sabrás? Anyhow. ¿Y esta parte porque sí que tiene voz? I wish the culprit would come forward soon. ¿De qué estás hablando? It's absurd to pretend I can do the police's job. I wish he considered my feelings before asking me this. Vale, esto es información que no deberíamos saber en este momento, pero... Makoto, tu padre fue policía. Tu hermana es fiscal. ¿Por qué a la persona que te han mandado espiarle... le dices que le vas a espiar? ¡Dos veces! ¿No ves que no...? There you are. Ah, escena. I need your help with something. Sé que ir a mementos no. I found this flyer stuffed in my mailbox. Housekeeping service. It says that a cute maid will do anything for you. A maid, dude. A maid will do anything for us. Igualmente, sigo sin saber qué, por qué Japón y las servientas está tan... les gustan tanto. A ver... un poco sí... pero... todo esto de, de las sirvientas... tiene que ser alguna movida... de que de verdad piensen literalmente en que las mujeres tienen que ser serviciales, literal. O sea, es la única explicación que le encuentro. Y la imagen de la mujer en Japón, las cosas como son. En cuanto se casan, se supone que el hombre tiene que trabajar y proveer a la familia, y la mujer cría a los hijos. Y por eso está tan extendida la imagen del padre que no está presente en casa, y que la madre solo está en casa.
Y yo creo que tiene que ver algo con eso, de los roles supuestos que tiene que tener el hombre y la mujer, y que les pone a los japoneses dominar a las mujeres en cierto modo, ya digo, que sean serviciales, que hagan lo que digan ellos y ya está. Así que no es buena cosa, pero yo qué sé. Y lo te veo con una mujer sabe cocinar. O sea, es una esposa estupenda. Sí, es... Tiene que venir de ahí, vamos. Digo yo, otro sentido no le veo. Los trajes esos tampoco es que no sé. Sí, harán cualquier cosa. Pero vale. ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres que haga? ¿Con ella o...? Pero es un poco inquietante y... Es una de esas cosas que es como... Dejémoslo estar... Pero vamos, no es buena cosa. Y ahora que estamos tanto con lo políticamente correcto y para arriba y para abajo y todo esto... ¿Cómo es que a esto no parece que...? Es que es raro, porque ahora está toda la juventud, que si lo políticamente correcto y todo el rollo, ¿sabéis? De somos los más guays, los más despiertos, somos lo mejor, los más comprensivos y lo más este. Sin embargo, nos gusta todo lo japonés y no lo criticamos. Porque vamos. Es súper común, ¿no? Ahora que los jóvenes... ¡Wow! Me encanta todo lo japonés, pero me encanta lo políticamente correcto y voy a culpar a la gente de cosas. Pero... No podéis ver de Japón solamente lo que os interese. No, porque vamos, esto es no bueno. ¿Qué quieres que haga? You're a guy, right? You know what I mean. Let's give it a try. Yeah? Yeah? Luckily, some guy on my floor just moved out, so there's a vacant apartment in my complex. Esto es hoy. Behind the mailbox, so we can get in anytime. The landlord seriously doesn't care. The place is all set, so... Pero es que... I heard that. Iba a haberlo dejado hoy. What the hell? ¡Misima! Can I, get in on this? Oh, you mean you're into this kind of stuff? Wow, okay! I'm not into it, it's just for research. A ver, Japón es diferente, ya. Pero Spain es diferente también de toda la vida y ya no se debe también tirar a las cabras de los campanarios, yo qué sé, y se ha hecho toda la vida también, en las fiestas de los pueblos. Yo solo digo, no sé. Llámame loco. ¿Qué significa que van a hacer algo? ¿Y las maids look exactly as they're advertised? We need to determine whether or not this company just pretends to offer housekeeping services. Mishima, callado estás más guapo. Es un poco excesivo. Di la verdad y ya está. Supongo que es nuestro deber buscar excusas. Japón, como no nos afecta directamente, pues se pasa más del tema. Ya, tío, pero la gente en las redes sociales nada realmente les afecta directamente porque están delante de su ordenador y criticar a todo el mundo por internet y... No sé, es un doble rasero un poco raro. Pero bueno. Di la verdad y ya está. I just want to punish the bad guys. And in order to do that, I have to see it with my own eyes. Yeah, we gotta see it with our own eyes. Every little detail. Ryuji, no te socialices con Mishima. Mishima, cállate. We'll have to do this at night, so let us know when you're ready. So what's the code name for this operation? Since we'll be watching them, it should be something like Operation Maidwatch. No. No. Mal. Vete a tu casa. Y no vuelvas a hacer eso. Nice. I like that. No. Ok, creo que no nos van a dejar opción. Pero... Por suerte creo que voy a poder guardar.
Además, Mishima no es el que le pone nombre a todas las operaciones. Por eso tienen nombres tan raros todas las operaciones que tenemos que hacer en Mementos. Maldito Mishima. Hasta los nombres de las cosas nos está fastidiando. Espera, es un aburrimiento. ¿Qué estaban haciendo Ryu y los demás? No preguntes. No preguntes. Oye, ¿no deberías decir a los demás lo del objetivo de Mementos? No. Ya iremos. Pero aparentemente lo de las sirvientas no es ahora. Creo que sí lo es. Y de alguna forma es parte del enlace de Mishima. Oye, lo del panfleto ese lo haremos esta noche, ¿verdad? Ah, ¿es por la noche? Creía recordar que era por el día, la última vez. A esas horas normalmente estoy por Shibuya, ya no me cuentes tu vida. Avísame cuando vayas a hacerlo. No suenes tan pervertido, aunque te estoy poniendo yo la voz. Ni se te ocurra dejarme atrás. Como lo hagas, no te lo perdonaré. Me pondré en contacto contigo esta noche. Mishima. Las otras dos cosas las leeré después, porque voy a guardar definitivamente de verdad hoy. Y ya lo dejamos para la semana que viene. Por lo menos hay algo interesante que ver. Por cierto, se me ha olvidado que la gente dibuja cosas en la pizarra en clase. Y a veces hay cosas que decir. Madre mía, es un fastidio y en la mitad de las escenas ocurre. Los dientes de sierra que tienen la gran mayoría de las sombras, ¿eh? Es lo único que le falla a la presentación del juego. En la escena cuando hemos estado con Madarame, había unas dientes de sierra por ahí en las sombras de todo que te pueden sacar los ojos. En una futura versión de PC es posiblemente que esto se solucionara, pero me parece que es poco probable que salga, así que... Pero madre mía. Lo demás no se nota ningún defecto así, pero en las sombras siempre es lo que falla. Ay, se supone que ese es el logo de los ladrones fantasma, no sé... Es bastante parecido al primero que hizo Ryuji. Es un poco cutre. Ya digo, lo mismo que acabo de decir. Es parecido al primero que hizo Ryuji. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No seamos pervertidos y miremos los contenidos de las bolsas de nuestros compañeros. Wow, esos zapatos están reventados. ¿Qué os mandan a hacer en los equipos deportivos? No lo sé, no estoy en ninguno. Aunque ojalá. Quiero jugar al baloncesto y pulir las bolas. Echo de menos los buenos tiempos. Sí, esta es la partida guardada. Pues nada. Nos vemos la semana que viene. Me temo que será el jueves. Así que eso. Nos vemos el jueves de la semana que viene hasta que no haya futuros cambios. Pero como todavía tenemos pendiente de terminar... Bueno, terminar. Estamos empezando apenas. XCOM y Final Fantasy durante un par de semanas mínimo. Supongo que seguirá siendo... este horario, para recordarlo. Personas son jueves y viernes, sábado y domingo XCOM, martes, lunes es libre para hacer cualquier cosa o ya veremos. Y martes y miércoles Final Fantasy. Pero así es poco juego de cada semana y se me olvidan las cosas de una semana para otra, no sé qué hacer. Ya veremos. Venga, pues nada, en principio el jueves volverá a ser persona. Venga, adiós.